Este. Ahí va. Está aprendiendo cualquier cosa. ¿Y se fue Lu? ¿Cómo andan? ¿Qué le pasó a Lu? Y murió Se Lu. apagó. Ay, se está reiniciando Y la cámara. ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, Por pero suerte viste está cómo del está. color de la beans. ¿Viste? ¿Cómo andan? ¿Qué Bien, tal bien, todo? bien. ¿Cómo estamos, gente linda? Arrancando un Ah. poquito más Ah, tarde. sí. Porque Claro que sí. nos encanta. Pero tenemos agua caliente, eso es súper importante. Ey, eso es muy bueno. Sí, Sabemos sí, sí, que de acá en sí. adelante León parece que se bañará. Sí, vamos a Así poder que bañarnos. eso es Es bueno sobre todo para mí. súper importante. Claro, vos sos la que convive dentro del mismo espacio que León, así que a la que en principio estaría afectando directamente toda la Oli, situación. concilio, Leopuelo, ¿Cómo anda, Lignatus, Carpool? Y oli. bueno. Musiquita. Bueno, genial. Sesión Musiquita. 70 y un montón. 5 Gracias. y 5. Casi 100. Casi 100. Casi 3. ¿Cómo Gracias, anda? Lu. Nena. Un montón de sesiones, ¿eh? Un montón de sesiones. Bienvenido, Lucas, Hey, oli. ¿cómo andas? Oli. Llegó. Bueno, vamos a empezar. Tenemos un par de anuncios cortitos. Después, como siempre, la intro y la escena del capítulo anterior. Excelente. Vamos con los anuncios. Primero voy a agarrar yo. Mañana Hay vuelve que el Jardín de los tener. Presentes y va a ser presencial. Va a ser el primer stream presencial de la taberna. Estamos muy, muy orgullosos de esto. Estamos muy nerviosos también. Fue algo que logramos, de hecho, gracias a Nurem, cuando vino Chris acá. Hicimos todo el setup, hicimos todo el testeo y funcionó. Notita, Así que estuvimos trabajando todo el fin de semana para dejar todo listo para mañana. Y tenemos muchos nervios. Muchas nervios. Muchas. Así, así de nerviosos estamos. Se Muchas confunden las nervios. vocales. Lo ahí te vemos. Ahí va. Pero si todo sale bien, van a ver a Pau, Henrietta y a Luca en vivo con Lordi ahí narrando Me también. muero. Qué momento. ¿Quién sigue? ¿Quién es el afortunado? A ver, ¿qué sigue? Lu, ¿estás? Perdón, estaba terminando de cerrar la cámara. Okay. ¿Qué más? Ah, sí, mi favorito. Estamos planificando un stream para armar con ustedes y mostrarle en tiempo real las últimas cositas que nos llegaron de WJ y Láser, que son muchas. Por eso tenemos que ver cómo vamos a hacer. Aparte va a ser el primer video oficial stream de manualidad ¿Hace técnicamente. cuánto no tenemos un video de manualidades? 2 años. Hace un montón, sí. ¿Desde el tablero? Apagó la cámara, mirá. Así que bueno, tenemos eso para hacer, todavía no sabemos cuándo, pero ya lo vamos a organizar y hacer algo copado. Y pasen los que quieran ver el Instagram de WJ Laser, que es nuestro sponsor, tiene un montonazo de cosas recopadas para mejorar la mesa de rol si ya la tienen o los que quieran arrancar, conseguir absolutamente todo lo que necesitan para arrancar a jugar desde cero. Así que el link voy a asumir que ya fue puesto por nuestra campeona de los links. Ay, gracias. Ah. ¿Qué queda? ¿Qué queda? A ver. Para mí. Pará. Ahí, ahí, Ahí ya ahí. salió en el chat, ¿eh? Sponsor. Joshi. Vamos a pasar. Ya lo había puesto yo. No. Sí, arriba, la campeona de los links, lo dijo Lu. ¿Cómo te Chris, llegaste como, a atreves? ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensajes tarde. Bueno, sigo yo con el próximo anuncio. No queremos dejar de mencionar la participación de la taberna de rol con embajadores de D&D en Latinoamérica. Y lo que siempre le decimos es que de a poquito se están armando cosas, sabemos que siempre le decimos lo mismo, pero viene lenta la cosa porque son varias comunidades. Hay que organizar con gente que, bueno, no está ni acá en Argentina y mucha tampoco está en Latinoamérica y requiere un montón de información, un montón de organización y un montón de otras palabras con ción.
Y la idea es que mientras tanto se vayan sumando al grupo de Facebook, porque se arman mesas, que eso es lo que busca un montón de gente, sobre todo ahora con el boom de D&D, para novatos, para gente que ya sabe jugar, para gente que tiene ganas de probar alguna versión nueva o distinta de D&D. También hay memes, también se responden preguntas, siempre los chicos están participando y respondiendo todo al toque, así que vayan, súmense y espero que les guste lo que encuentren ahí. Súper, súper, súper. Y el último. Y ahora por acá. Y ahora sí. Tenemos que hacer ruidos de tambores. Podemos contarles. Podemos. Uno de los grandes anuncios de la semana. Nice. Acá, exclusivo de Nieblas de Alurem. Necesito confeti. Y la taberna de rol va a estar participando este año de. Te prendo el confeti de. Sí, tengo mi confeti a mano. ¿Las estrellitas? Sí. Este año, 2022, por primera vez, la taberna de rol estará participando como invitado en la Crack Band. ¡Ay, lo tiro! ¡El quilombo que hice acá! Lo meritaba, lo meritaba. Bueno, para los barritos de estrellitas durante 3 semanas. Más o menos. Por Aureliano ya lo veo ahí pateando estrellitas. Para los que no conozcan el evento, los invitamos a visitar la página de Instagram de la Crack Bang Boom. Es un evento local que tiene impacto internacional por la cantidad de invitados que han conseguido a lo largo del tiempo. No solo hay tiendas y librerías, sino que es de las convenciones de cómics y arte y demás, de las más grandes de Latinoamérica. Así que... lo está esperando venir, que digas algo. También hay muchas charlas, artistas invitados, concursos de cosplay, comunidades del mundo geek y mucha representación. La verdad es que para nuestro grupo es una locura, no podemos creerlo. Y para nosotros es un montón. Así que... los invitamos a arrimarse a una de las mejores ciudades del mundo entre el 11 Bacristán, y el 14 de agosto para que pasen a conocer esta convención, que realmente si son fanáticos del mundo del cómic es o de Rosario, las convenciones a las que pueden venir. También. Rosario del 11 al 14 de agosto y la Taberna de Rol va a estar presente para acompañarlos. Genial. Esos son todos los anuncios que tenemos. Ahora vamos a ir a la intro. Después el grupo nos va a contar toda la magia de la sesión anterior. ¡Ay, cosas tan lindas! No se vayan. Ya volvemos. Sí. Por suerte, jueves pasado, nuestro grupo. ¡Hola, Crossmake! Es de Crossmake. Nuestro grupo llegó al monasterio y empezó a recorrer las partes más pobladas por la civilización nativa, autóctona. Así que vamos a escuchar el primer encuentro con esta gente. ¿Qué pasó la última vez? ¿Qué pasó la última vez, Lu? Lu, ¿qué pasó la última vez? Cris, yo creo que amerita que, bueno. Amerita que Lu empiece contando qué pasó la última vez, ¿no?
Lo que pasó es que estábamos yendo con Faz Billy. Y bueno, en un momento se sobrecalentó el motor de las cabras mecánicas. Así que hubo que esperar que se enfríen. Después de que se enfriaron, fuimos hasta el monasterio. Llegamos al monasterio. Y nada malo pasó. Nada malo pasó. Fue re aburrida la sesión pasada. ¡Wow! Terrible. O sea que nos quedamos ahí esperando y no pasó nada. Se los motores, nos quedamos justo al lado esperando. Sí, no hablamos con nadie, no cambiamos la situación de nadie. Sí. No, no, que yo sepa, no pasó nada, nada negativo con ningún tipo de ser pajaril. Hola, Yoli. Visto de que la responsable de esta atrocidad no lo cuenta, lo vamos a decir nosotros. Dale. Estaba por hacerlo. Ok, bueno, adelante entonces. Cuente su crimen ante este jurado. Un crimen. Simplemente, Vice no ve razas. Entonces, no registró que esta gente eran pájaros. Oh, yo te ayudo. Había un concurso de cocina entre un chabón. Era una ceremonia. Había un concurso de cocina. Está contando el León, basta. Claro. Entre un chabón y otro chabón. Un chabón nos caía ligeramente bien porque habíamos hablado con él 3 segundos. El otro nos caía ligeramente mal porque había caído ahí haciendo capoeira. O eira. Es una muy buena palabra y la voy a usar siempre que pueda. Entonces, Baggins, que quería ayudar a este chabón que le caía ligeramente mejor que el otro, dijo: hey, vamos a hacer algo que hace mucho que no hago y tengo ganas de hacer porque soy artífice. Agarró unas piedras y las hizo que vuelan feo y las tiró cerca de la comida. ¿Y qué dijo Baggins? Bueno, vamos a hacer que vuelan algo muy feo. ¿Y qué fue lo primero que se le ocurrió? En realidad lo primero que se le ocurrió fueron papas podridas, pero no era lo suficientemente feo. El segundo olor más feo que se vio es el de huevos podridos. Y como Baggins no vio de razas, no se dio cuenta que huevos podridos más aracocra igual crimen de la humanidad. Sí, básicamente. Así que pasaron cosas que no vimos, o sea, vimos una raza. Mal. Tenemos una parte. Y bueno, honor, deshonor, deshonrada de la vaca. Ya lo dijo Muyu: deshonra sobre ti, deshonra sobre tu vaca. A todo el mundo. Sí. Incluso sobre el chabón que nos caía ligeramente mejor que el otro, porque a su rival ahora es un. Es una persona terrible. Es un criminal de guerra. Juzgado por cosas que no. A ver, elegimos no usar la violencia. Que eso es un montón. Para empezar. Sabes que yo en un momento sospeché, dije, uy, bueno, acá van a sacar las espadas y van a empezar a disparar a la gente. No, elegimos la violencia, pero. Es terrible cómo pensás de nosotros. Gracias por el rey. Ay, gracias, pincelada. Soli, Oli, Oli. Estamos por empezar. Acá estamos contando lo que pasó la última vez. Me rehuso a admitir que Baggins es el villano. Todo el mundo sabe que esa es Kaiden. No hizo nada, claro. Kaiden. Nada. La pura nigromante. No hizo nada. El infierno está sembrado de buenas intenciones, es lo único que voy a decir. Es cierto. El inframundo también, el infraoscuridad. Alien fanática de Dani Pestilencia, no sé. Ey, lo que descubrimos, que Dani... Vale, vamos por orden, para, ¿cómo descubrimos eso? ¿Por qué descubrimos eso? Dale, el orden, el orden. Pasaron muchas cosas. Después de destruir toda una generación de la con Vines. El raza Oblin. Era la intención. Fuimos a este risco lindo que le gustaba a Augustine.
ahí hablamos un poco. Kaiden les hace como una especie de resumencito a los chicos de lo que descubrió. ¿Dónde está Adelaida? Que Sheila no es tan confiable, pero bueno, es lo que queda, que los están buscando, que hacen con Manrally y con Viderliana. El barco está seguro en el astillero, bla, 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 bla. Y, y les muestra que pueden preguntarle unas boludeces al Tabaxi que tiene en su cajita. Ella le pregunta si era la persona más fuerte con la que había peleado, porque, bueno, importante. Baggins le pregunta en cambio, hey, ¿nos está buscando más gente? Ahí va, gracias Baggins. Y después de eso, qué gratuito eso. Había pasado tiempo y como Baggins había arreglado los caballos mecánicos, volvimos para irnos todos juntos al monasterio. Y antes del monasterio había como un mercado bastante deshonroso para este estudiante, porque bueno, habían unas casas de relajación, había un montón de comida, un montón de ruido y bullicio, y ahí comimos un par de cosas hasta llegar al monasterio. Y en el monasterio intentamos encontrar una forma de mandarle un mensaje a Viderliana y Manrael, pero lo mandaban como unos estudiantes chiquititos volando y sin la dirección donde estaban ni nada, no los iban a poder ubicar. No era como los gatos interplanares de Sir Amor. Así que dijimos, bueno, ya fue, vamos a la cantina del lugar, que es el comedor, y ahí nos encontramos, lo cambiamos tanto el nombre que ya no sé si era Olberto o Osvaldo. Osvaldo. Olberto creo que era el de las armaduras. El de las armaduras, tal cual. Ahí va. Que era un Owlin, un lechuzoide, voy a decir yo. Enorme, re simpático, nos sirvió unas birras. Nos dijo, hey, si ustedes me ayudan a limpiar, les doy un pase gratis o algo por el estilo. Vines ayudó, pero como que no estamos interesados en que nos dé el pase. Por lo menos con Kaiden, el de la cantina. Ya no tuvo drama, lo ayudó. Kaiden no estaba interesado en limpiar. Claro, tampoco. Y mira, sin magia, re aburrido. Así que bueno, como se hacía con las manos y eso, que se quedó ahí. Pero, al parecer, este lechuzoide venía de una familia que se escapaba de la ley. Y como para estar en hermandad con esa gente, que también es buscada por la ley. Ojo, nosotros somos comerciantes de alto riesgo, lo dijo Jagger, no somos piratas. Tal cual. Voy a hacer un asterisco ahí. Nos saca un libro gigante con un montón de carteles de buscado y nos pide que lo firmemos, y nosotros estábamos recontentos. ¿Hasta qué? ¿Qué pasó, Chris? Pasó que una de las primeras páginas. ¡La primera! Es nada más y nada menos que la señorita Dani. Portando. Un hermoso collar que usa mi mamá. Entonces fue como, wait, ¿qué está pasando? Y resulta que Dani ya nos había revelado que era de Bacristán. Y yo dije, Bacristán, mejor país del mundo mundial. Y además de ser la capital nacional del dulce de leche, Bacristán, y de también el hogar de Dani. Y parece que Dani tiene una especie de vínculo con la familia Radarles. Bueno o malo, nadie sabe. Una especie de vínculo. Y se queda y le empezó a tirar toda la caca encima en la cabeza. Ay, que se siente. Ay, tu familia se trató con los Marala. Ay, bla, 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 bla. Y no pudo decir nada. Ya, así que se fue a dormir. Bueno. Y ahí habíamos terminado. Jagger se había ido a dormir a uno de los nidos disponibles que había. Me ofendí. Ofendido por el pasado. Estaba creo demasiado cansado como para estar ofendido, sí, pobrecito. Y Baggins y Kaiden habían ido a otro lado. ¿Dónde habían ido? Habíamos ido del patio de atrás. Bien. Claro, como que no teníamos rumbo fijo porque nos habían dicho que Baggins le habían dicho que gente que maneje la electricidad había o en el patio de atrás o en el sótano. Con el sótano a esta hora sonaba medio. Decidimos ir al patio de atrás. A un sótano no se va de noche, he visto suficientes películas para saber cómo termina eso. Qué momento. Qué bien. Una musiquita. En efecto, ya vamos a empezar ese momento que se separan.
Háganme una tirada de dados cualquiera. Quiero ver que hayan quedado bien los dados, no se preocupen. Ahí, ya bien. Gracias. Ahora sí. Tardó en caer. Cambié de página muy rápido. Tiger es dirigido a la... a los nidos disponibles que había. Te encontrás en un pasillo con una pared toda de ladrillos, decorada con letras y símbolos de un idioma que no conoces. Pero parece todo medio al azar. Está escrito por en diferentes tamaños, en diferentes colores, en diferentes patrones o incluso en diagonal y cosas por el estilo. Suponés que deben ser las habitaciones de los alumnos. Ok. Pero mientras tanto, vamos a seguir con Kaiden. Kaiden y Vines habían decidido ir al patio trasero del lugar. A un lugar... ¿por qué habían decidido ir ahí? Esta es mi pregunta importante. Porque a Vines le habían dicho que ahí podía encontrar a alguien que trabajase con electricidad. Y él quería gente experta para poder arreglar a Medi. ¿A quién? Medi. ¡El barco, León! ¡La medusa! ¡Medi! ¡Ah, no sabía que se llamaba Medi! ¡Mandra el saldo del cuerpo del DM! Nunca conecté ese... No es la primera vez que decimos Medi, pobrecito. Estoy seguro que sí es la primera vez. Hace como 4 sesiones que le venimos diciendo Medi. ¿En serio? Está bien. ¡Sí! No voy a creer. Tienes razón. ¿Ves? Las bocinas están de acuerdo conmigo. Bien. Cruzan el monasterio sin problemas. El sol cae y lo ven por todos lados porque está abierto. Ven el atardecer y el viento se siente por todos lados. Está fresco ahí adentro. Ustedes de todas maneras vienen de vivir en un barco en el mar, así que están un poco acostumbrados a los climas fríos con viento. Pero acá es un poco diferente porque es un poco más húmedo. En general, las personas que se encuentran son diferentes Oulins de edades variadas. Todos vestiendo más o menos el mismo traje, las mismas bandas en los brazos de muchos colores. Que van, vienen, suben, bajan, hacen su vida. Algunos están estudiando, algunos portan libros, algunos están entrenando, algunos están cansados, algunos están lastimados en la vida de monasterio. Todos saludan cuando los cruzan la mirada con ustedes. Muy amables, muy respetuosos, y hacen todos el saludo de siempre, en el que les ofrecen como si estuvieran ofreciéndoles sus puños. En el medio del monasterio se encuentran algo así, lo que parece ser una demostración. Están haciendo este baile que vieron ustedes antes, pero mucho más marcado, mucho más violento en el final de sus movimientos. Con ruidos de alas, no de aleteo, sino de que terminan marcando los pasos finales de cada estado que tiene. Muy lindo de ver, sobre todo en estas personas que tienen alas, ¿no? Porque es más bonito. Aún así, no hay una sola pluma tirada en ningún lado. Así cruzan. Los saludan, los ven pasar. Gente muy seria. Pero de todas maneras, bueno, salvo Kaiden, por ahí a Vines le cuesta mucho reconocer las expresiones de esta gente que expresa mediante los movimientos de las plumas de sus ojos. Porque el resto se mantiene con los ojos bien abiertos. E incluso a veces están mirando hacia atrás. Quedan el patio de atrás. En el patio de atrás hay algo muy lindo. Colores. A diferencia de la parte principal del monasterio, que es donde ustedes cruzaron, donde mucha más gente había, este lugar tiene colores, tiene arte, tiene vida, tiene una gran parte abierta donde entra una fresca, donde el viento pega con ganas. Las personas de ahí, si bien son Oulins, hay algunas otras que vienen a representar otras razas, como Tifling, en
humanos, ven un elfo, algunos enanos. Todos mezclados, todos muy concentrados en lo que están haciendo. Algunos parecen que simplemente no están haciendo nada, están sentados. ¿Están ahí? ¿Qué van a hacer? ¿Alguno que te llame la atención y quieras preguntar, Valis? Quiero mirar a mi alrededor y ver si veo alguno que tenga herramientas colgadas o algo por el estilo. Hay uno que tiene una pequeña caja de herramientas y parece estar usándola en una de las columnas. Está como tallando algo ahí. Ok. Me acerco. Le agarro, le tironeo acá a Kaiden, le señalo y... Te señala a Kaiden. ¿Ves uno de estos oblins? Es un animal muy, muy elegante, de plumas marrones, casi doradas, de esas que cuando les pega el sol se aterciopelan y tienen diferentes tonos. Alrededor de él, otro grupo de estos monjes están prestándole atención a todo lo que hace y a todo lo que dice. Conforme ustedes se acercan, está explicando los diferentes matices que tiene el color de la piedra que está tallando. Pain rápidamente entiende que este tipo de mineral, depende de los golpes que le des, cambia el color. Y es claramente la forma con la cual pueden colorear toda esta habitación. Nadie se detiene en lo que está haciendo. Parece que están dando una clase. ¿Qué van a hacer? Bueno, viste, considerando que Vines nunca fue a clases de ningún tipo y no conoce cómo son los protocolos de una clase, él se va a meter ahí, va a caminar en medio, va a acercarse al hombre con las herramientas y va a hablar. Cruzas y la primera cosa, una persona te pone el brazo adelante, la mano así, la cabeza abajo, es un humano, está pelado. Pero tiene un tatuaje de plumas que le sale de la parte de atrás de la cabeza y le recorre hasta adentro del cuello. Ok. Mira. ¿Me pone la mano o me toca? No, se pone la mano delante tuyo. Espera de los invitados que te pidan permiso para asistir a las clases. ¿Qué clases? El Oblin le hace una seña como para que se siente. Y se dirige hacia vos. Estamos en una clase muy interesante sobre los minerales. ¿Quieren su clase? Sí. Usted también habla sobre electricidad. La electricidad. Sí. Vamos a llegar a eso en algunas horas. Primero hay que entender el... ¿Y los minerales interactúan con la electricidad? Algunos. Después de todo, ¿qué hay adentro un cable si no son minerales? Buen punto. Bueno, ¿y qué hay que hacer para estar en una clase? Primero nos vamos a presentar. ¿Ustedes? Yo soy Vines. Kaiden. No sabía si querías usar ese nombre o no. Sí. Ok. Bienvenidos a la clase de minerales avanzados. Mi nombre es Gustavo. Por favor, tomen asiento. ¿Por qué haces eso, León? Gracias, León. Le voy a confesar algo. Gustavo. Gustavo. Preparando la sesión durante toda la semana. Y gran parte de ese tiempo se va a empezar nombre. Es fantástico. Gustavo. Gustavo.
Tenía que haber algunos en inglés y tenía que haber otros en español, claro. Que van a venir portugués después. Eran pocas opciones y era un solo idioma. Pero eso cuento toda la semana. Sí, nota. Ahora todo tiene sentido. No puedo creer. Gustavo, Y ahora le tenemos que hablar seriamente. No puedo hablarle seriamente a alguien que se llame Gustavo y tiene la cara de león. No había pensado en lo de la cara de león. Pero... Se llama Gustavo, es uruguayo. Me te canso. Yo hago con vos, ojalá veces, me siento que tú ya bueno. León, vos generaste esto, quiero que lo sepas. Estoy re orgulloso de esto, tengo un par más. Bueno, basta, bachín. Bien. ¿Dónde estamos? Ah, en la clase. Bien. Va a empezar a hablar sobre este mineral y las diferentes formas de conseguir colores que tiene. Depende de la fuerza o la herramienta que uses para golpearlo, conseguís diferentes tonos y colores. Es muy, muy interesante. Pero voy a hablar de esto un montón. Va a relacionar también esta actividad con la forma en la que uno se forja en base a sus experiencias. Muchos de sus alumnos asienten, algunos están totalmente en contra de lo que está pasando. Se arma una discusión sobre... Si la violencia es realmente necesaria para desarrollar un color o si hay otra manera de hacerlo. Se disipa un toque la clase. Esto es más o menos a la hora y media. Kaiden está teniendo graves problemas para concentrarse. Y no está queriendo demostrarlo porque... ¿Cómo ve Kaiden a Baggins? Eso le quiero preguntar a Baggins. ¿Qué onda, Baggins? Está tomando nota de absolutamente todo. ¡Claro que sí! Interesado. Porque va a ir a la de mis clases. ¿Por qué? Porque él no es yo. Él sí presenta en clases y sí toma nota. Y... Pero digamos, más allá de eso, es un tópico bastante alejado de su punto inicial. Pero... estos minerales extraños con propiedades raras se pueden usar para muchas cosas, no solamente para conducir la electricidad, también se pueden usar como distracción o cosas por el estilo en el campo de batalla. Hay muchas aplicaciones para minerales con propiedades extravagantes, por así decirlo. Esta gente se está limitando mucho porque no tiene la experiencia en el campo que tenemos nosotros. ¿Eso le decís? No. Eso parece a Ese es el monólogo interno de Devine. Cuando escucha a todos estos estudiantes hablar de ¡ay, no! Porque mi ¿sabes la que viví yo? ¿Sabes los intestinos de los gigantes? ¡Qué recorrido! Bien, mientras estás teniendo todo este rant interno, notás que el rey de la clase, Gustavo, está prestando atención. Como si estuviera escuchando. Y te dice, ¿por qué no compartís eso con él? ¿Compartir qué? Tu rostro nos está mostrando que hay información ahí que puedes guiarnos a todos. Después de todo, se espera de nosotros aprender una lección de un extraño el primer día que lo conocemos. Y también la mira Kaiden un instante y vuelve a Baggins. Kaiden mentalmente dice, perdón. Se
siente tan sapo de otro pozo en ese lugar. Todos los monjes. Oiga. Todos los monjes de la clase que están sentados ahí se vuelven a Vines. Dijo sapo, ¿no, bro? Y lo pensó Bachi para describir lo que sentía Kaiden. Es muy pesito de tu parte, Kaiden. Pero Bachi dijo sapo, ¿no, bro? Okay. Esperan pacientes. Nunca viste a alguien expresar paciencia. Y no sé qué quieren saber. No me gusta que me miren tanto. Tal vez alguna idea que se te haya ocurrido en base a tu vida con este material. Es que se podría. Y Vain agarra su cuaderno. Es que son las anotaciones que estaba haciendo. Es que esto se podría llegar a usar a la hora de escapar de un campo de batalla. Si se encierran en el piso y las personas van corriendo por arriba, pueden generar una distracción para que uno pueda huir si está siendo perseguido por, no sé, un grupo de piratas que tiran dinamita, por decir un ejemplo al azar, completamente no basado en mi experiencia personal. Ni el ojo. Uno de los enanos. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿De que se puede correr por una pared para escapar? No, enterras los minerales en el piso. ¿Y qué beneficio te da que estén o no estén ahí? Cuando alguien. Si cada mineral puede generar una reacción diferente, no los golpeas. Vos estás hablando de piedra explosiva. Estos cambian de color nomás. Entonces se pueden usar para dejar un mensaje escondido. Una sonrisa se marca en el rostro de algunos monjes. ¿Y qué más? Te dice todo. Y dale, tranquilo, esperamos. Está pensando Vines. No, es que pasan muchos. Me distraen. No sabía si mutearme, ¿no? Ahí quedé. Se podrían usar también como forma de contraseña para demostrar que uno pertenece a un grupo, tener un color específico entre un grupo de personas. Si cae alguien de afuera y no sabe qué color exacto tienen que mostrar, no van a poder hablar o integrarse, una especie de santo y seña. Así es. Y ahora la miran a Kaiden. Me parece todo muy difícil todavía de entender, como para expresar una opinión. Asienten todos los monjes a la vez y lo miran el bondio. No sé nada. Si el bondio quiere hablar, va a hablar. El bondio no está haciendo nada, está quieto ahí como siempre. Le voy a tirar con telepatía. ¿Querés decirles algo? Están esperando a ver si escuchaste o te interesaba lo que dijeron. No. Bueno, decirles no. No le dice nada a nadie. Expresa nada. Ok. ¿Los monjes siguen esperándolo? Claro que sí. Solo puede decirme no. Asiente. Los respetuosos que vuelven a la clase con Gustavo. Gustavo empieza a explicar un poco más de qué tamaño tiene que ser la piedra para mostrar algunos colores, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Eventualmente llega a la parte de la comunicación y da un poco sobre cuál es el problema a la hora de dar un mensaje con esto. Tiene que ser simplemente un mensaje
que sea una clave de color, porque escribir con eso es, al parecer, muy difícil. O todavía nadie lo logró. Así pasan un par de horas más. ¿Para cuántas? Y ya van como 3 horas y media. No, Kaiden ya no da más. Kaiden le va a tirar un mensaje telepático a Baggins. Porque ve que sigue anotando. Baggins, creo que no está acá lo que estoy buscando. No me estoy pudiendo concentrar y tengo que moverme. Y creo que va a ser irrespetuoso si empiezo a caminar alrededor de esta gente. Así que yo voy a seguir. Cualquier cosa, nos encontramos de nuevo en el lugar donde estaba Oldsvald. Kaiden va a hacer un símbolo así, se va a retirar para no ser irrespetuosa ni nada. Y va a irse con... va a ver si Albóndiga quiere quedarse o si la sigue. Albóndiga la va a seguir. Ok, ahí vengo. No hace falta mentir, te dice. Y se fue. Bien. Baggins va a seguir ahí hasta que hablen de electricidad, ¿verdad? ¿Cómo? Va a seguir ahí hasta que hablen de electricidad. Vamos un instante con Jagger, que se fue a dormir, no va a pasar mucho. Pero vos llegaste a este pasillo, todo pintado de un lado. Y en el otro hay como cajas de nidos. Ok. Preparados principalmente para que duerman los búhos. Uh-huh. Son grandotes. Vos entrás medio hecho un bollito, no te vas a estirar full, pero digamos, podés. Te cuelgan más o menos las piernas, un brazo, sí, ya fue. Ok, me encanta. Cuando te vas a dormir, lo primero que escuchás, y de hecho lo escuchás constantemente, es el... de todos lados. Me parece que lo hacen cuando duermen también. ¿Le molesta para dormir? No, de hecho le hace... el ruido le hace acordar... al bosque, a los lejanos bosques de Bacristán, así que nada, es un sonido que está ahí. Además, Jagger tiene poco problema. De hecho, seguramente le molesten más los ronquidos de Jagger a los Soulings que los que el ovular de los Soulings a Jagger. Perfecto. Bien, y se va a dormir Jagger siempre. ¿A dónde va Kaiden? A todo esto ya se está haciendo bastante tarde para todos. ¿Qué hora es? Y vos más o menos calculás que son como las 11:30 p.m. ya. ¿Y qué Dani va a dar vueltas? Porque lo que de verdad quiere buscar ella es la biblioteca. No se lleva bien... con esa forma de enseñar, le aburre Kaiden, no puede quedar quieta, no le gusta ese tipo de cosas. Pero entiende que a otras personas como a Baggins le gusta, así que lo que ella pretende es ir a la biblioteca para ver si ella puede autoenseñarse cosas haciendo esas cosas en el momento en el que está buscando. Así que, si no encuentra la biblioteca, porque supongo que es un lugar enorme, va a ver si se puede cruzar con alguien que le diga dónde está la biblioteca para al otro día ir. Sí, encontrás alguien que te dé indicaciones. Hay uno de los búhos esto que está claramente siendo guía o tutor de otros. A esos le podés preguntar. Alguno te indica dónde queda la biblioteca. Y probablemente vayas a ir mañana, entonces, ¿no? Sí, entonces vuelvo para ver si puedo comer algo y también buscar un lugarcito donde acobacharme. Y le pregunto a Albóndiga dónde era que quería ir. No te respondo. Bueno, no insisto. Debe estar pensando. Mientras tanto, cuando llegas al lugar para dormir, de estos nidos, te indican dónde, hay un montón de búhos mirando hacia adentro de una misma caja de donde están estos nidos. Lo único que reconoces es que de esa caja cuelga una pierna, una bota, que es de Jagger. ¿Por qué lo están mirando? ¿Ves? Ahí está. Ah, está roncando muy fuerte. Se tapan con las alas los oídos. Y ay, con las manos se ponen sobre las alas. Oh. Con permiso. Se corren todos avergonzados. Oh, no, nos descubrieron.
Que los mira como. Y se asoman, tipo, ojitos así, viste, de sus cajas. Ahí los saluda porque sigue viéndolos. Se esconden, se esconden. Bueno, cuando ven que se esconden. Y Kaiden le va a gritar mentalmente a Jagger. ¡Jagger! Y se empieza a reír. Estabas roncando mucho y estabas asustando al resto de las personas. Ok. ¿Y si cambias de posición? Cambio de posición y dejo la cabeza hacia el lado ahora del frente, pero miro a Kaiden y sé que voy a roncar. Hemos pasado por esto otras veces, así que la miro simplemente pidiéndole, rogándole por su propia seguridad y por la de la gente que me rodea, que me tire silenciar en la cara. Dura un par de horas, yo voy a dormir, el resto no se va a enterar. No, pero Kaiden no tiene absolutamente nada como eso, así que... ¿Qué puedo hacer para que Jagger pueda dormir? Yo puedo dormir. Dormimos solo el resto. Sin ser perturbado por los demás, perdón. Eran puntos suspensivos y la oración seguía. No, absolutamente nada, así que... Bueno, me doy vuelta entonces agarrando los lados del nido y tirándomelos encima. Y creando, nada, 2 segundos después, Kaiden, estás viendo eso y es como nuevamente sonidos pero amortiguados. Bueno, es mejor que nada. Y Kaiden se va a dormir a uno de esos lugares por ahí. Sí, voy a buscar alguno. Me voy a mandar ahí. Algún día sube con vos. Se queda pegado al techo del nido. De caja, no. O sea que si yo miro, está... Algún día, sí. Ok. Mientras tanto, Vines, para cuando termina la clase sobre los minerales, notas que todos los alumnos se fueron y quedás vos solo con Gustavo. Y ahora vamos a seguir con la electricidad. Por favor, acompáñame. Te guía hasta el balcón. En el balcón, el viento que pega de costado es muy, muy fuerte. Él apenas se mueve. Vos haces fuerza, de hecho, usás tus ventosas para reparar las paredes para quedarte en el lugar. ¿Por qué te interesa la electricidad? Porque tengo que arreglar el barco. ¿Sabes cómo se forma la electricidad? No. Sé cómo manejarla, cómo controlarla, pero no... Controlar la electricidad. Sí. Rayo que cae en la tierra. Podés tomarlo y darlo a tu... Ah. No es lo que yo uso, pero sí. Puedo ver una demostración distinta como los otros modos. ¿Querés que le tire electricidad a algo? Quiero ver cómo manipulás la electricidad que viene del cielo. Pero no viene del cielo, viene de mi llave de tuerca. Le muestro. Mira tu llave de tuerca. Él es... no está tocando la baranda. Él no. Cool. Está sentado en la parte de piedras. Sí. Cool. Le tiro Shocking Grasp a la baranda. Shocking Grasp, déjame leer rápidamente. Aquí. Dice que lo tenés que tocar, ¿no? Sí. Bien. Nivel básico. Sí, sí. Describímelo. Describí vos cómo querés que salga. Quiero... O sea, básicamente...
va a ser como usar una taser gun, una, no sé cómo se dice, no, se olvidó en español el nombre de eso, una picana, ahí va. Una picana haciendo en el, no quiero tirar un gran rayo, no, quiero hacer un rayito de electricidad contra la baranda. Súper tranqui, porque malas experiencias del pasado. Gracias por la inspiración. Y también hubo inspiración para Kaden, que ya tenía, así que ahora tiene dos. ¿Qué pasó? Nada, no, chat. Ah, tal vez, tal vez. Ahora vemos eso. ¿Me permitís mostrarte el origen de la electricidad? Ok. Bien. Estás. Esto... Te tira rayo en la cara. Se levanta y estira las alas inmensas. Cuando estira las alas, ves algo que te llama mucho la atención. En la cara interna de las alas tiene una, como una, si fuera unas válvulas de hidráulicas muy pequeñas que se, que con el movimiento de sus alas se achican y se agrandan. Okay. Te agarra y te levanta. Y Vines empieza a volar. A volar. No te preocupes. El veneno parece no hacerle nada. Bien. Es como no quería decirlo. Muchos daños colaterales, así que está bien que esté preocupada. Con es sus, como me... con su, sus manos, ¿no? Con garras. Se sujeta por los hombros. Y vos ves como el veneno se le escurre. Él lo mira y lo ignora apenas. Pero se tira al balcón. Con vos, en, con vos agarrado. Y... grito en pánico. Sí, porque se siente muy diferente a las veces que vos volaste. Las veces que vos volaste con los hechizos de volar, te movías a voluntad. Y era un movimiento mucho más estático. Similar a como albóndigas se mueve en el suelo. Acá no, acá estás en constante movimiento, nunca repitiendo un patrón igual. Así que haceme una tirada de constitución. Vamos a ver qué tanto se la banca Vines. ¿De salvación? Sí. muy bien, ¿vas a agregar algo a esas cosas que haces vos? No, no, no. Que no estoy encontrando lo que necesito. Bien. Caen. Uy, se me apagó. Perdón. Se desenchufó el cable HDMI. Ahí está. Fue muy oportuno. Caen y se empiezan a elevar de repente. Y vos ves en el cielo nocturno que él está yendo hacia las nubes. Y ahora empezás a distinguir las nubes y te parece extraño porque está todo oscuro, pero de repente ves partes blancas, casi como si estuvieran relampagueando. Voy a subir, subir todavía más. Sentís un, como si estuviera, si estuviera sumergido en agua, Vines, pero estás volando. Y eventualmente notás como hay rayos que caen alrededor tuyo. Hay, hay, hay... aquí tengo que poner... para esto que la tengo. ¿Ah? Marchafúnebre.mp3. ¡Qué tecas! Ay, no tengo ninguna de eso. ¡León!
Pines se sumerge en una nube de tormenta. Muy por encima de las montañas, muy por encima de... del cielo que él conocía. Y ahí ves como de las nubes gritando, crepitando, generan rayos, se conectan. Entre los relámpagos, reflejados en las nubes, ves siluetas de medusas gigantes que levantan sus tentáculos y relampaguean, flotan en chispas y en blanco. Ahora necesito una tirada de salvación de destreza. Esas son las ambulancias que vienen llegando a buscar. ¡Ay, lo que quedó ahí! Tal cual. Me ha mentido por un instante. Bien, 17 total. Sí. Un tentáculo gigante de una medusa te pasó por abajo. Lo viste, vos estás sostenido por este sujeto que está volando con partes de metal en sus alas, ¿no? Justo en sus alas tiene. Vos ahí te llegan esos cálculos, digamos. Dice, este es el origen de la electricidad. Esta es la razón por la cual vos podés usar tu nave para ese pequeño rayito en la baranda. Por esto podés hacer cosas en tu barco. Y el espectáculo es impresionante. Vos estuviste en batallas muy, muy extrañas. Salieron sombras del cielo, monstruos gigantes. Estuviste adentro de un gigante peleando contra microbios de tu tamaño. Pero este espectáculo es muy, muy interesante. Relampaguea todo a tu alrededor. ¿Qué está pasando por la cabeza de Baggins? Baggins está. Lo primero que hizo fue asociar estas medusas con Medi. Y es como, claramente hay una correlación entre estas medusas eléctricas y la medusa eléctrica que está en el barco funcionando con electricidad. Claramente quedó atrapada ahí, así que hay más de una medusa. Entonces estos animales míticos, puede ser que haya más de uno, puede ser que haya más de un delfín, puede ser que haya más de un perro. Y un ligero ataque de pánico. Tu ligero ataque de pánico, dejas de sentir una presión que estabas sintiendo. Dejas de sentir tu propio peso, ¿no? Te sentís flotando. Te sentís solito. Si muero, mi próximo personaje va a ser y lo vas a odiar. ¿Qué vas a hacer? Miro a mi alrededor, o sea, ¿me soltó el chabón? Sí, no solo eso te soltó, no está. Vines está en Cayarir. Ah. Ok. A tu alrededor, los estallidos de eléctricos son una locura. Esto quiere decir, o sea, ahora está medio cayendo lento, ¿no? Porque está pensando Vines, pero está muy, muy alto. Es el primer fucking profesor con el que se cruza y lo revolea por los aires. Como aprender. Bienvenido a la secundaria. ¡Sí! Acá se manejan todos como quieren. Claro. O sea, los pájaros están acostumbrados, viste, a tirar el pichón del árbol. Si vuela, vuela, y si no, se hace otro pichón. ¿Qué va a hacer Baggins? Ok, Baggins va a intentar usar su foco arcano para comunicarse con las medusas que están flotando por ahí de la misma forma que habla con Medi. Ok. Vas a hacer una tirada de arcano. Uf.
De repente tu fuego arcano recibe rayos. Parece que tenés la atención de la tormenta. Pero se dice caída libre. Bien. Voy a comunicarme usando el fuego arcano y usando Shocking Grasp con el idioma de electricidad y la ingeniería para pedirle ayuda a las medusas y que yo no caiga al vacío. En eso algo te levanta rápido de la bandana, sí. Y vos ves a Gustavo. No pidas ayuda. No es todo lo que necesitas acá. Vos ya viste cómo sucede esto y te vuelve a soltar. Y desaparece. Señor, no funciona así. Se te murió la cámara. Sí. Es que me parece oportuno, o sea. El único que se va a morir en esta escena. ¡Criteca! ¡Chris! Ay, que no tengo nada. Ay. Estoy pensando. Dale. Ahora están todos dormidos, así que. Tengo doctor, no tengo nada. No... Señor, ¿por qué me miente así? Ahí se cae. ¿Qué me haces pensar rápido, León? Sabes que yo no sirvo para eso. Y tal vez va ahí, sí. Bueno, Bain sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y lo va a decirlo. ¿Qué va a hacer? Bain sabe exactamente qué es lo que hay que hacer, así que va a hacer eso. Eso es lo que va a hacer Bain. Va a hacer lo necesario para no morir. ¿Qué es qué? No sé, le digo. Luciana lo sabe, Bain sí. A ver, una caída libre son más o menos 13 segundos, así que no me da mucho tiempo para construir nada. Son dos rondas, hechizo, no tengo absolutamente nada. No puedo pedir ayuda a la tormenta. No se me ocurre nada. En eso lo ves a Gustavo, parado en una de las nubes, no está volando. Usá lo que tenés alrededor tuyo. ¿Qué hay? ¿Qué hay, aparte de las medusas? Rayos, nubes, agua. Y la fuerza de la gravedad. No, bueno, sí, un montón de fuerza de gravedad. Bueno. No se me ocurre nada. Problema. Gustavo te agarra. Te para sobre la nube en la que él estaba. Liberando la forma gaseosa. Dejando revelar el cuerpo sólido de la medusa. Vos estás parado sobre la cabeza. Te mira. Son animales increíblemente dóciles. ¿Vos querés saber sobre electricidad? Ellos la regalan. Pensáis esto que te regalan como si fuera un mineral. ¿Cómo usas un mineral? Depende para qué lo quieras usar. ¿Para qué usas un mineral? Para muchas cosas. Uso el grafito de mi lápiz para dibujar. Usamos carbón para cocinar. Pero para construir tus cosas, ¿cómo los usas? Vamos.
forjo, hago metales y los combino con otras cosas. Los forjas. Forjas. Entonces, forjalos. Y te empuja. De nuevo. Ahora lo ves caer al lado tuyo igual esta vez. Te acompaña en su caída. Él está absolutamente sereno. Bueno, me alegro que él esté absolutamente sereno. Vagins va a tratar de construir un parapente. Ya fue. ¿Con qué? Con lo que tenga en su bolsito. Bien, dale. Haz tu tirada. Veintiuno. Bien. Rápidamente improvisando con el instructor que tiene un montón de materiales y cosas, se arma un pequeño parapente que lo resguarda. Y también ves como rayitos lo rodean y se le agarran el parapente como si lo estuvieran tocando. De a poco bajan, una vez más, hacia el cementerio. Llegan al pones en el que estaban y te dice: hay mucho más de lo que podés aprender mirando hacia afuera que centrándote en el interior. A veces la solución está en lo que te rodea. Mañana tenemos otra clase. Estás invitado. Vines procede a vomitar en los pies. Terrible. Completamente no. Involuntario. Dice, no tengo hambre, gracias. Y se aleja sin poder hablar porque tiene el estómago como 10 metros más para arriba. Bien. Él se tira por el balcón de nuevo y lo ves subir. ¿Qué va a hacer Vines? Baggins va a buscar un rincón en el que hacerse un bollito y procesar todo este estrés. Bien, bien. Porque estuvo al borde de morir dos veces. Bien. Y si no fuese por sus herramientas y meterse en su interior y buscar sus cosas internas, no la contaba. Él está orgulloso con su desempeño. Bien. Bueno. Levantan el otro día. Relajados, ¿no? Lo que ven por ahí sí son estos búhos medio despeinados, con los ojos bien abiertos y medio llenos de venas. Claramente cara de no haber podido dormir nada. ¡Qué bien que se duerme en estos nidos, la verdad! Entran en la carpita. Sí, dormimos bien nosotros también. Sí, 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 sí. Muy blandito todo. Gira en la cabeza. Comiendo. Buen día, buen día. Buen día. ¿Y Miles? Él se quedó en la clase, así que no sé, no lo vi llegar, me dormí. Ok, no hay clases tan largas, así que... Parecía que sí. ¿Cuánto dura una clase normal? ¿3 horas? ¿5 horas? Tengo idea. Yo estuve 3 horas sin entender absolutamente nada y tuve que irme. Ok. A lo mejor se fue a alguna fiesta con algunos universitarios. Tienen cara de no haber dormido. Seguramente estuvieron. No, Baggins. No creo. Uno cambia cuando entra a la universidad. La universidad te cambia. Pero es Vines. Vale. Tiene sentido también. ¿Qué va a agarrar algo para comer? Sí, yo de la barra también. Hay una gran variedad de comidas. Principalmente hay semillitas y bichitos, pero ustedes pueden, digamos, agarrar otras cosas. Yo me agarro un puñado de granola, de semillas y... en un cosito y empiezo a comer. Y miro a Kaine y le digo, ¿buscamos a Baggins? Podemos revisar, sí. Sí. Está descansando acá. Ok.
Vayan a buscar a Vines. No, ay, de paso, también es duro, a ver si lo vemos durmiendo por ahí. No tiene que ir muy lejos para encontrar a Vines. Lo encuentra en una caja en la puerta de la cantina. Una caja grande, sé que lo fueron trayendo para acá. Está un poco más celeste que azul. ¿Baggins? ¡Baggins! ¿Qué te pasó? Me tiraron desde el cielo. ¿Quién? ¡El profesor! ¿Cómo que te tiró desde el cielo? ¿Crees que vayamos a...? No, sería para peor. ¿Te importa? ¿Por qué te tiró? Dos veces encima. ¿Qué tiene esta gente con su forma de enseñar? ¡No sé! ¿Y la lección era valiosa? Algo como... ¿Cómo va a ser valiosa? ¡No tiene alas! Que usa las cosas de afuera en vez de las cosas de adentro, pero yo no tenía nada afuera. Yo no tengo alas. No. ¿Y qué había? Nubes. ¿Qué usa las nubes? ¿Cómo se usan las nubes? Nubes y medusas, pero... No. ¿Viste medusas? ¿Medusas? Me estaban cayendo, cayó libre por el cielo. Wow. Bueno, no veíamos medusas desde la pelea con la pelea del tifón, así ¿te atacaron? No, pero intenté pedirles ayuda y el profesor me dijo que no tenía que pedir ayuda para nada. Qué extraño, no entiendo. Definitivamente no mi tipo de clase favorita. No. Y vos tenés que meterte en otra clase ahora. Suerte con eso, Jagger. Miro hacia la cantina de nuevo, buscando el tablero del horario a ver si falta mucho, falta poco para eso. ¿Para qué exactamente? La clase de tácticas. Desplazamiento táctico. Arriba de la cantina, bien arriba, hay un cartel enorme con las diferentes clases, horarios y lugares. Es gigante y de hecho tiene ganchitos, así que cada tanto los cambian. Desplazamiento táctico está bien al final y está todo el día esa clase. Ok. Bueno, es mi primer día y ya voy llegando tarde, así que... No sé, ¿alguien quiere venir a desplazamiento táctico conmigo? No me gustan los profesores de acá, son muy raros. Igual solo viste uno, quizás hay alguno bueno. Tenés que seguir buscando. Si te quieren enseñar algo y te sacan al balcón, decís que no. Caí abiertamente. Bueno, okay. ¿Alguien vio a Dur? No. Yo tampoco. No, pero tengo la leve sospecha de que debe de estar en alguna fiesta todavía. ¿Qué tenés con las fiestas? Esta gente hace fiestas. Miro a todos los búhos todos soñolientos así. Esta gente, esas caras, no son de haberse quedado estudiando toda la noche. Por supuesto que no. Esta gente hace fiestas clandestinas. Sí, son los nidos más profundos. Si son como Agustín, creo que no. Pero no todo el mundo es como Agustín. Veo a Osvaldo por ahí. Está sirviéndole la comida a los chicos. Me voy a acercar. Te miras, Y te la caes. Buen día. ¿De casualidad vino Edur a firmar y te firmó el libro? No. Oh. Bueno, gracias. Sí, bueno, yo pregunto de camino, entonces, si alguien vio a Dur y ya sabe dónde encontrarme. Voy a estar todo el día en desplazamiento táctico, o al menos hasta que logre hablar con el profesor de desplazamiento táctico. Acuérdate que él era el que conocía a Romaris. Exactamente, Romaris. Algo así. El firmware, Yo voy a intentar entrar a la biblioteca, a ver si me dejan, pero... Callan, mira Baggins. No sé si voy a tener suerte. Bueno,
te acompaño. Bien. Okay. Tiger, empezás a preguntar dónde queda el desplazamiento táctico por los diferentes pulis que hay por ahí en los pasillos. Todos se sorprenden y te indican qué camino es. En un punto salís del edificio principal y te llegan, te señalan un caminito. Algo que notas este camino en el patio este del monasterio es unos osos lechuza. Uh-huh. Ahí pastando. Están jugando, hay dos chiquititos que son crías. Se ve que los tienen por acá, son como animales de la región. Ok. Ninguno en ningún momento te ataca o es violento hacia vos, nada, los Oblins están ahí jugando con ellos y ellos están medio haciendo la suya. Eventualmente okay. Llegás a una escalera inmensa. Es así de angosta y sube serpenteando un risco solito. Arriba del todo alcanzás a distinguir un edificio. Bien. Escudo a la espalda. Espada a la espalda. Me agarro de un lado, me agarro del otro. Y empiezo a subir. Lento, pero a un ritmo firme. Bien. Vamos a una tirada de fuerza. Adelante. Solo fuerza, no salvación. ¿Solo fuerza? Ok. Empiezas a subir. Bien, bien lento y pesado. Al lado tuyo hay uno de estos buhosos grandote como vos, como jalando así por la montaña. Está inclinado hacia ellos, no es que está trepando, está simplemente subiendo. Que te mira cada tanto con su pico y sus ojos grandotes. Okay. Eventualmente llegás a la mitad. Y reconoces que está difícil, ¿eh? No, está costando. También sos el único que está subiendo. Para atrás no hay nadie que está subiendo. Y ves algunos que llegan volando. ¿Vas a seguir? Eso es trampa. Miro al buoso. Te mira. Se sentó en una piedra al lado tuyo. No parece cansado. Voy a tirar a hablar con los animales. Dale. Básicamente, durante 10 minutos soy capaz de hablar con alguna criatura. No sé qué tan inteligentes son los buzos. A ver, chequearlo rápidamente. Ok. Dependiendo de si, bueno, si son más o menos inteligentes, se puede mantener conversación normal o... o algo más albondiguesco. Son muy inteligentes. Ok, bien. Ah, perdón, no me confundí. Son muy sabios. Son bastante estúpidos. Hey. Dentro de su estupidez, bueno, saben qué comer y qué no comer. Eso es importante. Ok. Lo que hago es darme vuelta en la escalera, sentarme en uno de los escalones, apoyado con los pies y la cola metida en los escalones, agarrarme desde abajo, llevarme la mano a la boca, soplar y con los colores naranjas, amarillos y como si el otoño hubiese llegado hasta la palma de mi mano, lanzo esas hojas justo al medio, esas luces con forma de hojas justo al medio entre el oso y yo, y le digo: y el camino hacia arriba se pone más difícil. Siente, ¿me querés bajar? No, estaba descansando y como al mismo tiempo decidiste parar. Y
trabajo es asegurarme de que nadie se caiga. Y los que se rinden, bajarlos. Consulta. Si podés bajar a alguien, ¿podés subir a alguien también? ¿O puedo. Necesariamente tengo que escalar? Puedo subir a alguien. ¿Podrías ayudarme? Sí. ¿Y cuál es el pago? Ninguno. Bien. Entonces... ¿Ves lo majestuoso de este animal? Las plumas son bien, bien gruesas. Están todas peinadas hacia atrás, siguiendo su corpulencia gigante. Las garras, ¿de qué color es? Es medio lila y marrón. Una mezcla rara. El lila lo tiene en la espalda cuando le pega el sol. Las garras son muy largas, muy afiladas. Pero está preparado para esta escalinata que tiene acá. Te pone al lado, como jugándote la espalda. Bien. ¿Y tu nombre sería? Digo, pasándome hacia su espalda, hacia su lomo. No tenemos nombre. Empieza a subir. Vos sentís como los músculos de él se tensan en cada paso. Pero sube mucho más rápido que vos. Okay. Mi nombre es Jagger. Y estoy en este monasterio porque, así como el viento me enseñó a hablar con todas las criaturas, pretendo ahora poder devolverle las palabras al viento. Y estoy buscando a alguien que me enseñe a escucharlo. No sé de qué estás hablando. El viento no habla. Bueno. Y sube. El oso es muy, muy grande, pero eventualmente llega a la cima. Cuando estás llegando a la cima, escuchás lo que vos instantáneamente reconoces son como quejidos de entrenamiento. Alguien está siendo golpeado, alguien está golpeando algo, alguien está cayendo fuerte al piso. Acá hay un entrenamiento marcial, claramente. Bien. Salgo de la zona de no vista montado en el oso. Desmonto, me pongo a su lado, le hago una reverencia. ¿Me la devuelve? Sí. Ok. Muchas gracias. Te manda él. Hacia adentro. No hay camino. Adentro, afuera. No hay paredes. Ves esas columnas y está todo a la vista y hay mucho, mucho, mucho viento. Ok. Camino a su lado. A su lado, de hecho, podés agarrarte de él para caminar. Él no tiene drama. Ok. Queda una escalinata y ahí ves lo que parece ser el suelo del dojo abierto este. Hay muchos oblins entrenando en contra del viento diferentes movimientos, diferentes golpes. Entre todos esos se destaca un oblin blanco y negro. Tiene como... de una línea que lo cruza que divide los colores de la cara y el resto del cuerpo, más o menos por la mitad, sinuosa. Que te mira a vos llegar con el buzo. De hecho le pregunta. Y te trajo a vos. El buzo, cosa así. Se te acerca. Lo examina. Está examinándote como te examinaban tus entrenadores. Está viendo si te podés parar, está viendo las cicatrices que tenés, está viendo la forma en la que te parás para pelear. Está midiendo. Ok, me paro como en la escuela militar. Me paro recto, espalda recta, brazos a los lados. Bien. Yeah. ¿Qué te trae por acá? Dice muy suave. Maestro, me han dicho que usted es la única persona que tiene contacto con un tiefling que vive justo al norte del monasterio. ¿Tiefling? Con... un firbol, perdón. Ah. Con un firbol que vive al norte del monasterio. Y es una persona muy secreta.
Ahí notaste cuando vos mencionaste Firbolg que todos los alumnos se quedaron callados y están como escuchando lo que están hablando. Él tiene, después de todo, el secreto del viento. Y eso es justamente por lo que estoy en este lugar. Para que sepas que una de las cosas que me pidió es que nadie puede estar en su presencia sin haber pasado los desafíos del viento. ¿Estás dispuesto a darlos? Por supuesto que sí, maestro. Empiezan a escuchar por atrás, ahí bien callados. Sigan entrenando, les dice. Que vuelven a parar, pero todos como que se asoman así. Bien, te señala una baldosa. Párate ahí. Deja tus herramientas. Enseña tu armadura, tu espada, tu escudo. Costado. No las vas a necesitar. Me voy a sacar entonces escudo, espada a un lado. Me saco la armadura. Me quedo solamente con el pantalón y camisa puesta. Bien. Empiezan los desafíos del viento entonces. ¿Qué tratas? Adentro de el monasterio, Kaiden y Vain son guiados hacia la biblioteca. Kaiden pregunta, ellos se van llevando. Finalmente llegan a un lugar que los dejan pasar después de algunas preguntas, principalmente todas relacionadas con volar. ¿Preguntas relacionadas con volar? Sí, ¿cómo hacen para volar? Están más interesados en saber, digamos, qué hechizo usas vos, nada más. Ah, mira. Pero llegas a esta biblioteca circular que tiene como... Es una biblioteca cilíndrica que va para arriba y para abajo y tiene diferentes anillos. Estos oblins flotan en una corriente de aire entre en la parte principal, vacía. Y hay viento. Cada tanto se dejan caer en alguno de los lugares, se ponen un librito, un pergamino y estudian ahí. No, ellos se te acercan. ¿Qué puedo llevarla, señorita? ¿Qué tal? Quería saber si podía revisar algunos de sus libros. Sí, ¿qué tema? Son muchos. Empecemos por el primero. Bien. El más importante... mira alrededor, ¿hay mucha gente? Sí, está bastante concurrido. Bueno, fuck it. ¿Dioses antiguos? Yo sé, sí. Bien. Acompáñeme, por favor. Y él salta al vacío. Y cruza al otro anillo. No hay escaleras. Vuelve cuando se da cuenta de esto. Y empieza a caminar alrededor. Ok. No hay problema. Espera de uno que respete la falta de alas de los demás. Cae de mira de reojo, Baggins. Te empieza a llevar por una serie de escaleras que él también usa. Y te presenta. Este es todo el material que logramos rescatar. Hay dos libros. Bien. ¿Se pueden sacar o tienen que quedar en esta sección, en este lugar? Se tienen que leer aquí mismo. Entonces, todos ustedes son invitados. Solo los alumnos pueden retirar libros. Ah, no, me refería a si los puedo sacar para no tener que quedarme acá a leer todo esto y después volver a buscar otra cosa. Así es, puede retirarlos. Bien. Estos son copias. Y Kaiden lo saca. Está como tensa. Él también. Nunca la dejaron entrar en la biblioteca y tiene miedo de que en cualquier momento rompa algo como ya le ha pasado y que la echen a patadas. Así que agarra los libros y los tiene así como... odio estas cosas. Bien. Después. Empecemos por el primero. ¿El primer libro? El primer tema. Ah, el primer tema. Sí, el mito de los dioses antiguos. Esos son todos los libros que tenemos sobre los dioses antiguos. Perfecto, entonces tengo que cogerlos. O
Te mira con sus ojos gigantes y sus plumas que se mueven. ¿Tiene que ser ahora? Pensaba preguntarte sobre los otros temas. Pero ahora. Ahora. Eso que tenemos para invitados. Ah, ok, bien. ¿Hay un lugar donde sentarse? Sí, sí, hay unos sitios que algunos están usados, otros no. Algunos son escritorios solo que podés poner el libro y leer parado. Y por lo que están teniendo Kaiden, el chabón se va a quedar mirando cómo Kaiden lee eso. Sí. Ok, bueno. Kaiden va a dejar los dos libritos. Va a agarrar el primero, lo va a mirar. Él mantiene su atención en vos. Y voy a empezar a ojear. Sabemos, según lo que nos dijo Arafina, que el mito que se conservaba era el que había sido como todo modificado. Del original no habían cosas. Y como que lo que sospechaba era que en Gak'Shakoth estaba el original. Pero lo que Kaiden quiere buscar del mito que sea, ese que sea que tengan ahí los del monasterio, es que hablen sobre todos los animales. Y que tiren como pistas de dónde estuvieron o hacia dónde fueron. Bien. El primer libro, vamos a hacer una tirada de investigación. A Kaiden le recuerda cuando leía el libro de las algas. Investigación. Ok. 20. El primer libro es el que vos ya habías leído de antes. Es el mito ese modificado. No hay real información ahí. Ok. El segundo te llama más la atención. Ok. Una nota al pie de lo que vendría a ser la hoja principal dice: este libro perteneció a Usir, a Erudencia. Conforme vas ojeando... ¿Cómo era la letra? ¿La reconozco? No, para nada. Conforme vas ojeando, hay teorías de lo que pasó con cada uno de los animales. ¿Cuál quieres saber? Vamos a empezar por la del perro, así compruebo a ver que la teoría tiene algo de sentido con lo que nos pasó a nosotros, que fue real. Sí. Y mientras tanto cierro el libro y le vuelvo a preguntar a él. ¿Se hacen donaciones? Se aceptan donaciones. ¿Y hay alguna especie de catálogo que diga cuándo se donó qué? ¿De acceso al público? Me sospechaba. Vuelvo a abrir el libro y ahí miro lo que... ¿Lees sobre Jaguaru? Se sospecha que... se escondió en algún lugar del mar donde nadie podía encontrarlo, debido a que durante la llegada de los dioses nuevos era tal vez el menos astuto de todos y fue engañado por estos dioses con algo muy muy tonto, similar a espejitos de col, algo así. No describe que se usó algún tipo de magia, pero no era muy poderosa para nada. Él simplemente abandonó sus responsabilidades y salió corriendo. ¡Ey! Bastante real. Al menos por lo que nos dijo Rafina, y en el mar, y bueno, una isla. Voy a buscar entonces sobre el delfín. Bien. Bueno, ese 20 es suficiente. Ojeas un poco más adelante y encontrás el delfín. La parte del delfín está mucho más redactada. Al parecer, uno de los escritores del libro encontró al delfín viviendo entre un grupo de criaturas similares a las ranas, a los cuales entiende que se llaman grooms entre ellos. Ellos le dieron asilo, delfín, corrompiéndose lentamente, fue tomando control de ellos hasta modificarlos. En realidad, los grooms ahora viven su vida basada en la estructura que él les impuso, olvidado ya de lo que alguna vez fuera. Creo que me acaba de hacer clic algo en la cabeza. En algún lado de esto, mientras lee Kaiden, ¿se menciona alguna especie de guardianes esqueleto o algo así? Sí, al principio. Dice que los dioses nuevos trajeron su propia legión
propio ejército en sus barcos. Unos esqueletos gigantes con armaduras de un metal muy poderoso que respondían a todos sus caprichos, órdenes. O sea que eran custodios de una celda más que protectores de... Puede ser. Ok. Habiendo despejado esa duda, voy a buscar cuáles serían los que nos faltan. Bien. Repetime cuáles tienen, así no me equivoco. Sí, nosotros tenemos el del águila, el delfín, la hormiga, el perro y el cóndor. Bien, perfecto. Ya creo que subir hasta acá. Te falta el puma. Al parecer el puma se esconde en algún lugar de las montañas. No dice qué montañas. No dice qué montaña. Bueno, wait. Voy a mirar al bocito. Te está absolutamente mirando. Y saco pluma, saco tinta y saco un pergamino. ¿Puedo tomar notas o no se puede? Sí, sí se puede. Mientras no manches el libro. No, es una copia, pero hay que cuidarlo. Lo aparto para que caiga de nuevo en nada. Y voy a tomar nota de eso. Bien. ¿El puma que se escondió en las montañas? Uh-huh. Una liebre está en su madriguera. Una llama. Se sospecha que está muerta, de hecho. Un loro. ¿Y qué dice del loro? El loro fue el primero en reconocer a los dioses nuevos como los válidos. Y se entregó a su... O sea que no está escondido. ¿Y dónde está? ¿No dice? Es todo lo que se sabe. ¡Qué loros traidores! Mira, no dice nada más diciendo tan... No, pero no le gustó ese comentario. Pues lo ves, tu rostro. Trago saliva, como que alguien aprende a cerrar la boca. Cierro los libros. Eso sería todo. ¿Puedo pasar al segundo tema? Primero hay que guardarlos. Ah, sí, yo puedo guardarlos. Te acompaño. Y te vuelvo a dejar. Deja los libros. ¿Vais a hacer algo? ¿Estás muteada? Sí, sí. Me desmuté y me muteé al mismo tiempo. Baggins está aterrorizado de todo y cada uno de los profesores. Está bien. Y que está más bien escondidito abajo de la ropa de Kaiden. Ok. Está bien. Va a quedarse así observando. Mientras tanto, en otro lugar, Tiger está recibiendo palos en la cara, en la espalda, en las piernas, mientras tiene que contar de 100 hacia el 1. Va más o menos por el 60 y algo. 4, 3, 2, no en la cara de nuevo, 1, 60, 59. Bien. Deja el uno de los alumnos, le pasa el palo al otro. Y se miran entre ellos asustados. Y lo miro con cara de psicópata completamente. El profesor les indica que se vuelvan a sentar. Te dice que lo acompañes. Y te señala una baldosa en particular. En la esquina. Es importante que sepas que solo podés mantenerte por tus propios medios. No podés tomar nada de lo que esté alrededor tuyo. ¿Entendido? Entendido. De repente el viento se empieza a sentir mucho más fuerte. Sentís que te empuja un poquito. Empezás a poner resistencia con tu cuerpo. ¿Cómo Jagger se va a enfrentar al viento? Qué buena pregunta. Recordá que no tenés tus objetos también.
solo tengo yo. Describí un poco más cómo es el tema este de la baldosa. Solo... Te señaló un lugar en específico. No tenés que quedarte ahí. No te dijo nada de eso. Dijo que te enfrentes a alguien. Ok. Uf. Lo que voy a hacer es, cuanto más fuerte empieza a soplar el viento, voy a pararme. Voy a ponerle resistencia. Dar algún paso adelante en caso de que sea necesario. Y cuando sienta que el viento va... O sea, cuando el viento me esté arrastrando hacia atrás y me aleje dos o tres pasos del punto inicial, lo que voy a hacer es, con fuerza, apretar mis puños, brillar bastante y volver a dar otro paso adelante y otro adelante, y lo que hago es castearme aura de vitalidad sobre mí mismo. Bien, haz una tirada de fuerza, entonces. Cada vez que me sienta mal, voy a eso. Vale. 25 con crítico, pues. Vaya. Con crítico. Ya. Yeah. No das un paso adelante, das tres. Te cuesta un montón porque el viento sopla un montón. Y vos además ocupás una cantidad de espacio considerable. Sí, sí, no soy la cosa más aerodinámica del mundo. No. Pero avanzás a fuerza bruta. Te sentís bien, el viento te pega enfrente, sentís como te envuelve, pero no te mueve. Te quedas ahí parado, resistiendo un montón. Un rato largo te quedas, como unos 45 segundos, demostrando la fuerza de Bacristán. En ese escuchar la voz del instructor. De nuevo, pero hacelo bien. Y con esto vamos a la pausa. Ok. Ahora no se vayan, son 5 minutos, ya volvemos a refrescarnos y seguimos jugando. Espero que les haya gustado hasta donde estamos, espero que gracias por acompañarnos. Ya volvemos. Gracias, gente, y venimos. ¡Uy!
ahora sí, volvemos. Antes de irnos a la pausa, tuvimos un montón de situaciones. Ains fue al cielo, bajó rápido. Kaiden fue a la biblioteca, estuvo aprendiendo un poco de las cosas. Tiger se enfrentó al viento con un crítico, se paró, se plantó, demostró el poder de Bacristán y le dijeron que lo hizo. Así que vamos a seguir desde Jagger. Así que vamos a incendiar el monasterio. Bien. Además grité, vamos a Cristán al final y todo. Sí. Era el único gritando eso porque. El monumento al Bacristán, sí. Sigamos entonces ahí. Perdón, maestro, ¿a qué se refiere? Una de las cosas que notas es que los otros alumnos están todos impresionados. ¿Y el maestro? ¿Qué le preguntaste, perdón? ¿Qué he pensado que, o sea, qué hice mal? Ya estoy contra el viento. No se lucha contra el viento. El viento se lo deja pasar. Hay que reconocer por dónde se mueve y esquivarlo. Y de nuevo, por favor. Bien. El viento te habla. Esta vez... Escúchalo. Esta vez soy yo el que doy un par de pasos para atrás sin tener la necesidad de que el viento me arrastre. Para empezar desde más atrás. Y... De nuevo, enfrento al viento con todo mi cuerpo de frente hasta que siento que el viento me está a punto de mover. Y en ese instante, aflojo todo mi cuerpo, dejo escapar el aire. Muevo mi mano derecha hacia adelante. Tratando de atravesar con la liviandad de la carne cortando el aire. Mi primer paso. Ahora, séme sincero, la intención de Jagger es hacer lo que le dijo el tipo, ¿no? La intención de Jagger es tratar de moverse con el viento. A él, como la masa de cosa que es de carne, que es muy poco aerodinámica, lo que dice, ok, si yo estoy de frente y el viento me da y yo peleo contra el viento porque yo puedo con el viento, lo que tengo que hacer entonces es cambiar la posición de mi cuerpo, ponerme de costado, dejar que el viento pase. Bien. Y tratar yo de moverme hacia eso. No sé, o sea, es como una ocurrencia. Obviamente, Jagger se siente pez fuera del agua, está no es lo suyo esto. Bien. Pero aún así entiende, es un tipo muy disciplinado en lo que tiene que ver con lo militar, con lo que tiene que ver con el combate, con lo que tiene que ver con el aprender a luchar y con el aprender a moverse para pelear. Entonces, a pesar de que esto no sea algo que realmente sea tan de su agrado, es algo fundamental, y lo que más lo motiva es saber que si estas pruebas son las pruebas del viento que tiene que pasar para conocer a ese Firbolg, puede más la curiosidad de saber qué es lo que dice el viento que el pelear o ponerse o imponer, decir, no, yo puedo más porque me pongo enfrente y hago lo que sea. No. Intenta. Bien. Entonces va a ser una tirada de constitución ahora. Ok. Constitución. ¿18? Bien. A ver, se pone de costado y empieza a hacer lo que le dijeron, dejar pasar el viento con todo su conocimiento marcial y de su propio cuerpo. Y así se va a quedar entrenando él un rato más ahí abajo. Ahí arriba, perdón, está re arriba ya. Te golpea de nuevo. Déjalo pasar. Acompáñame, te dice. Él camina, viento en contra, sin ningún tipo de interrupción. Vos tenés que hacer fuerza y te muestra. Los alumnos de él se suben a... Vuela a la parte de arriba de lo que vendría a ser el techo. Y saltan al vacío, girando, haciendo vueltas súper acrobáticas, súper extrañas. ¿Cómo hicieron eso?
¿Tienen alas? No. Es decir, tienen alas, sí. Ahí va el otro. Que ellos. Dale atención. ¿Veo algo en particular, algún tipo de movimiento, algo que esté fuera de... ¿Qué querés? ¿Percepción o investigación? Investigación quiero. Dale. Bueno, sí, están saltando. Muy bien cómo saltan. Tenés inspiración, por la duda, te aviso. Voy a usar mi inspiración. Dale. Pero, obviamente, con mi conocimiento de... marcial, con lo que yo sé acerca de pelear. Yo sé cómo pelear, y sé cómo moverme, y sé cómo el mundo bélico se mueve cuando uno no tiene alas, cuando no está implicado el hecho de volar, de que el viento sea una parte fundamental de tu vida. Así que lo que quiero entender ahora no es el salto, el acto per se marcial o acrobático de saltar o de moverse y demás, sino la relación que hay entre la persona que se mueve y el viento. Bien. No sé si sería lo mismo o si puedo hacerlo con otro... Investigación está bien. ¿Investigación? Ok. ¿Qué otra habilidad se te ocurre para usar, si no? El problema. Me gustaría como investigar la relación entre ellos, o sea, viendo y tratar de entenderlo como cuando entiendo a las plantas interactuando con algo o lo que sea. Algo más de una tirada de naturaleza, de entender por qué es tan intrínseco en ellos moverse de esa manera y no en mí. Okay. Pásala. Sí. Ok. O sea, ¿gastas tu inspiración? Gasto mi inspiración. Okay. Y tiro con naturaleza. Vale. 17. Salta el primero. Hace todas estas piruetas. Los demás lo celebran. No entendéis nada de lo que está pasando. Salta al tercero y ahí ya identificás que esto es una suerte de deporte o juego que tiene. Porque van cambiando los giros, van cambiando las rotaciones, van cambiando los movimientos y las posiciones de los pies, las manos y las alas que tienen. Más o menos media hora más tarde. Ya están aburridos de saltar, incluso los alumnos. Lo están haciendo porque les dice el sensei. Él te dice: la única forma que tienen ellos de hacer esto es leyendo el viento. Y ahí te cae. ¡Tling! Los ves. Saltan. Pero no es que saltan, siempre se suben al techo y saltan, no. Están un instante prestando atención, como absorbiendo todo lo que está pasando. Extienden las alas, sienten las ráfagas que le mueven las diferentes partes de las plumas, las manos. Y mirás hacia abajo como lo hacen ellos, y ves un montón de estos árboles que vieron, elásticos, que se mueven para todos lados, y en un punto se posicionan todas con el viento, y ahí saltan. Y ahí, evidentemente, está la conexión. El árbol, les dice, muestra dónde va el viento. Porque el viento no se ve. Ok. Entonces, el entorno es una buena manera de leer el viento. Así. Y... sabes por dónde viene tu enemigo. ¿Qué camino recorre? ¿Podés moverte a algún lado? Exacto. Prever su movimiento. Dar un paso atrás. Moverme para bloquearle. O hacer lo que sea necesario. Bien. Una vez más. De nuevo. Pasos atrás. Vuelvo al principio. Y trato de moverme. Bien. Esta vez mirando el resto de las cosas y tratando de moverme, no en línea recta, sino hacia un lado y hacia el otro, zigzagueando y moviéndome por el piso. Como... Esta vez vas a tirar. ¿Qué querés tirar? Es mi pregunta, en realidad.
para moverme acá. Sí. Antes lo hiciste con fuerza, no funcionó. Con constitución no funcionó. Tal vez querés usar alguna habilidad. No, en cierto punto empiezo a sentir esto como prácticamente como bailar. ¿Sí? Me gustaría tirar. ¿Sería destreza? ¿O athletics? No sé si tiro una skills o si tiro, si tengo que tirar lo que vos quieras. ¿Cómo okay. Tiger va a enfrentarse a este desafío? Es la pregunta. Ok, con atletismo. Perfecto. Quiero cambiar mi manera robusta y dura de querer dar pasos al frente, ir rompiendo y pegarme contra esa pared invisible. Uh-huh. Todavía no existe. Y cambiarla por movimientos más suaves, el entender el entorno. Si los árboles se mueven a un lado, yo me muevo a ese lado. Giro mi pierna hacia ese lado. Me dejo ir con el viento. Y aprovecho los momentos en los que no hace fuerza contra mí para dar pasos adelante. Bien, dale. Hace tu tirada. Athletics. 13. A ver, empieza todo ese pequeño baile. Que además va de a poco siendo acompañado por el bastón del sensei corrigiéndote las posiciones. Mientras tanto, en la biblioteca, ¿de qué está leyendo Kaya? Le pidió sobre objetos mágicos, objetos extraños, que quizás históricamente se conozcan como únicos. Y también, esto no se lo dijo al señor Lechuzoide, sino que miró a Baggins que estaba abajo de su cosito. Baggins, ¿no querés buscar algún libro o algo sobre mecánicas y esas cosas? No se enojarán conmigo si agarro algún libro. ¿Crees que las pregunte? Bueno. Bien. Y va a pedirle también un libro sobre mecánicas y eso para Baggins. Mecánica y eso. Primero lo lleva a la parte de mecánica y eso. Perdón, Baggins. Y las cosas estas raras. Eso que hace él. Hay una... Mecánica y eso, volumen 1. Sí, sí, sí. Hay una gran hilera de libros. De hecho, están ordenadas en, reconoces, una suerte de orden cronológico. Los primeros son poleas, son redes, tal vez cañas de pescar. Pero conforme vas avanzando en los libros, ves cómo se fueron mejorando esas pequeñas máquinas. Y ya en un momento están hablando de todos esos aparatejos de los que vos tanto mencionás. ¿Cómo se llamaba el...? Reposicionador geográfico. No, el disco ese que... ¡Ah! El compás prosperílico. El compás prosperílico. Está ahí. Nunca se acuerdan. El compás prosperílico 1, 2 y 3. Y otros, digamos. Te mira el Aulín. Agarra el último. De todos los libros, el último. Está bien. El último parece ser una suerte de composición de varias de estas máquinas. Hablando teóricamente de las cosas que podrían llegar a ser. Bien. La teoría principal que se plantea al principio del libro dice: si esta máquina funciona, podemos decidir el clima que vamos a tener mañana. Esta es mi explicación. Y empieza a hablar. Hay algunos cálculos, hay algunas conexiones con la máquina. Vos te das cuenta que esto es muy avanzado. Muy avanzado. Hay palabras que no conoces. Y ahí es donde te pesa tal vez la falta de entrenamiento académico que no tiene Baggins. Como sabes, él aprendió por catálogo, como él lo dice, y inexperiencia de su vida. Busco ingeniería en el diccionario. Hay diccionario. Bien, voy a agarrar ese libro, voy a agarrar un diccionario avanzado de ingeniería. De básico de ingeniería y voy a intentar entender el libro avanzado usando el libro básico y el diccionario. Bien. Y Kaiden va a
Le había pedido este libro sobre estos objetos únicos extraños que quizás tengan alguna propiedad mágica. Objetos únicos y extraños. Bien. Les voy a plantear lo siguiente. Como que cada uno está estudiando, entrenando algún tipo de área en particular. Y si hay algo que tienen ahora es un poco de tiempo de sobra. ¿Les parece si se quedan estudiando por lo menos una semana, entrenando una semana? En esta posición en la que se encuentran ahora. Kaiden va a estar estudiando diferentes tópicos. Claro, o sea, depende porque se está sacando las dudas con las cosas que cree que va a ser más sencillo encontrar. Bueno. Le falta buscar otra más. Y después la que más le interesa, por la que está ahí. Va a haber respuesta para todas esas cosas. Pero no tomaría la decisión ella de... Ey, quedémonos una semana. Les pregunto a todos. A ver, vos sabés que... el entrenamiento es... Está bien, pero como todo entrenamiento requiere tiempo. Sí. Yo sé que estas pruebas además no las voy a pasar a la primera. No sé cuántas son, cuánto tiempo me van a llevar. Así que entiendo que voy a estar un tiempo entrenando. Día a día voy a tener que volver, supongo. Bien. Consulta. Entonces en algún momento nos vemos, nos encontramos. Sí, ahora son... Yo me lo imagino como son estudiantes de universidad. Entonces, en esos momentos yo ahí le pregunto, o sea, Kaiden les preguntaría a los demás qué es lo que quieren hacer. Dale. Digamos que es de noche y ya volvieron después de cenar. Y leer un día entero, entrenar un día entero, compartir con otras personas. Ok. Lo primero que ven cuando ven a Jagger llegar por primera vez es que no trae su armadura, no trae espada y escudo, trae todo colgado hacia un costado con una tira de cuero y tampoco lleva una camisa, sino que lleva un abrigo con capucha, como el que utilizan los magos, solamente hasta la cintura, que dice en el pecho Universidad de Bacristán. Kaiden sigue exactamente. Me lo imagino todo despeinado también. Sí. Este abrigo, de hecho, lo uso para dormir o cosas así. Y lo tenía metido bien allá en el fondo del morral. O sea, es ese uso que pasó por todas las batallas que pasó por. Sí. Bueno. Cuando estaba enfermito, cuando tenía frío. Sí. Claro. Y ahora es motivo de orgullo completamente. Es de un verde todo desteñido de acero. Y me siento que estoy de intercambio de nuevo, ¿no? Claro, Jagger ya estuvo en la universidad. Ninguno de los otros estuvo en la universidad. Llego bailando un poco así, todo roto, todo lleno de cicatrices, lleno de cortes frescos tengo. ¿Te cruzaste con el primer maestro de Vines? No, pero me crucé con un maestro que para llegar a su clase tengo que escalar 30 minutos una montaña a la que solo se puede llegar volando. Y una vez estuve arriba, puso a sus alumnos a pegarme con palos contando del cielo hacia atrás. Y todos se asustaron cuando les hacía caras de... Y además estoy haciendo las pruebas del viento para poder conocer al Firbolg. Y eso es bastante interesante. Ah, ¿todavía no lo conociste? No. De hecho, necesito estar bastante tiempo. Calculo que una semana para dominar los movimientos y moverme con el viento y aprender a leer el viento. Pero, ¿una semana? ¿Estamos tratando de ayudar en una guerra? ¿Una semana puede ser tal vez demasiado tiempo? Teníamos que esperar 2 semanas mínimo por el barco, así que técnicamente tenemos una, pero... ¿Vos encontraste algo interesante, Vagins? Muchos libros. ¡Ey! Son libros de mecánica, no de electricidad, pero no quiero saber nada más con ese hombre horrible que me tiró del cielo.
tengo una cosa para decir. Sé que a veces los profesores pueden ser duros, pero deberías o darle otra oportunidad, o de lo contrario, buscar a alguien que también sepa de electricidad. Es una universidad, no suele haber un solo experto acerca de una cosa. Sí suele haber una sola persona que dicen, uy, sí, él es el que más sabe. Pero generalmente, todo el mundo tiene una idea. Había otra persona en el sótano, supuestamente. Bueno. ¿Eh? Y en el sótano no me pueden tirar por una ventana, porque es un sótano. Ah. No, y esta vez vas a estar preparado si alguien te quiere agarrar y tirar a algún lado. Sí. Si paso en la cara, Vain, si paso en la cara. Bueno, supongo entonces que nos vamos a quedar un tiempo más. Yo tengo que seguir investigando un par de cosas. ¿Hay envío a Edur? ¿No? ¿No, Edur, León? ¿Dónde carajo está Edur? Es un edificio grande. Ese pendejo nunca apareció para saludarle. Dijimos, vamos a ir a tal lado, ¿eh? ¡Chupaste de huevo! Es Apache. Tal vez se está entrenando en alguna parte o conoció a una chica. Estoy seguro de que conoció a alguien y se fue por ahí. O encontró alguna clase súper interesante. Conocemos a Edur. Probablemente haya encontrado algo que sí es de su agrado. Y este. Él tenía algo que investigar un montón de cosas que no entiende de cómo usar. Pero. ¿Cómo vamos a decirle? Sí, nos vamos a quedar un rato más, pero después no. Bueno, tenemos el anillo de Vines. Podríamos preguntarle al Bóndiga si puede encontrarlo también. ¿Querés preguntarle? Entre todas estas mentes, supongo que la de Dur suena conocida. Preguntale a ver si... Ok, ¿al Bóndiga? Puedo usar mi anillo también. Ok, a ver, ¿cómo es el tema del anillo? Es el que usamos para encontrarte. No estuve ahí, así que no... Sé cómo funciona. Es un anillo que me deja rastrear personas. Eso es muy útil. Sí. ¿Y por qué no lo usamos un montón de veces en las que tuvimos que ir a buscar personas? Lo hemos usado. Usamos un montón de veces que tuvimos que ir a buscar personas. Ok. Creo que la chaqueta de Patristán te está ajustando la circulación hacia la cabeza. Sí, o sea, sí me queda ajustada. Sí me queda ajustada. ¡Ay, justo! Obviamente esto no es lo que o sea, esto no es lo que solía hacer. ¡Qué gordito! Era joven antes yo. Así es. La juventud se nota que ya no entra. Solía ser un judío holgado y ahora es un judío ajustado. ¿Está Osvaldo por ahí? Sí, él está en la cantina siempre. No, voy a saludar de nuevo. Bueno, no, sí, ni hay que hacer eso. Y le voy a preguntar si vio pasar a Edur en algún momento por ahí. ¿Qué carajo? Ah, bueno. Ok, entonces, Vagins y yo... Vamos a ver. Uso el anillo negro. El color del anillo se despega de él mismo, revelando la plata por debajo, y se hace la rosa de los vientos. Te señalo una dirección. Esto ya estamos hablando de noche. Eso es tipo 10 de la noche, una cosa así. Ok. Tenés una dirección. Ok. ¿Qué van a hacer? Vamos a seguir la senda. Sí. Vamos a buscar a Duria y decirle que nos vamos a sacar más tiempo y que te des señales de vida. Perfecto. Ah, todo esto, León. ¿Algún día en un momento le dijo Kaiden a dónde quería ir? No. Pero. Empiezan a seguir el camino. Y se dan cuenta que de repente tienen que bajar unas escaleras. Un poco más, un poco más, un poco más. Bajar unas escaleras. Ok. De repente. Hay menos gente alrededor. Está todo, todo oscuro. La poca luz que hay es bien, bien pálida. Finalmente llegan a lo que parece ser el final. Recorrieron más o menos 20 minutos de pasillos y escaleras en el mar.
te llegar a una parte extraña. Ok. ¿En qué anda mi pies? Llegan a un lugar. Hay una puerta corrediza y del otro lado escucha que hay muro. ¿Qué tipo de murmullos? O sea, ¿suenan amenazadores? ¿Suenan enojados? Hace una tirada de percepción. Hace una tirada de percepción. ¡Sas! Percepción. Y en toda esa percepción, lo percibo todo. No estás del todo convencido en tu capacidad para reconocer murmullos. Con tu 2 en el dado. Podría haber sido peor, podría haber sido un 1. Miro a Kaiden y... ¿Qué es lo que hay? Hay una puerta corrediza de papel de arroz. De otro lado se escuchan estos murmullos. Un muy bajito y hay luz del otro lado. Sí se ve luz. Okay. Voy a abrir un poco la puerta corrediza y mirar hacia el otro lado. O sea, quiero saber si voy a ser irrespetuosa o no. Así que, fuck it. Abrís la puerta corrediza. A poquito, a poquito. Poquito, poquito. Y te recibe una bocanada de humo. Es incienso, lo reconoces. Del otro lado, parece haber alguna suerte de habitación vacía. Abrís un poco más. Y lo reconoces a Dur sentado en uno de los rincones, murmurándole a uno de estos. Que está sentado sobre sus rodillas, está con los ojos cerrados. Está de espaldas a ustedes y está sentado sobre sus rodillas. Ok. ¿Es también una especie de dojo? Sí, vos lo reconoces. Es un lugar para entrenar. Muy escondido de todo. Es un lugar. Ok. Miro las paredes. Quiero ver qué tipo de armas o qué tipo de cosas hay. Está absolutamente vacío, pero lo que reconoces en las paredes son marcas de golpes. Hay cortes, hay quemaduras, hay golpes contundentes, cosas que se fueron pinchando ahí. Incluso reconoces pedazos donde algún tipo de hechizos fue el objetivo. Ok, está haciendo lo que tenía que hacer. Ok. El Olin los mira a ustedes. Reconocen inmediatamente que les está prestando. No se ve porque es todo oscuro y sus ojos se ve que también son negros. Esta tiene un traje oscuro como él. Como que se camufla con la parte de atrás. Muy, muy disimuladamente. Se pierde si lo ves, se ofusca. Si lo ves así, se ofusca. Edur está en la Liga de las Sombras de los entrenadores de Batman. Esa fue Bachi. No, esa fue Bachi. Miro al Ra's al Ghul de este mundo. ¡Sensación! Es que sí, lo reescribió re Ra's al Ghul. Sí, sí, escalofrío. Quizás no tengamos que interrumpir. Yo saludo con la mano. Como que vuelve la cabeza hacia Edur y le hace así. Edur se da vuelta hacia ustedes y ven como a unos centímetros de la cara de Edur. Una máscara que parece esconderse. Los mira usted. Le sonríe. ¡Fanciness! ¿Qué le pasa? ¡Lo dije! ¡Era de las sombras! No, es duro hasta re, pero... Quiero investigar eso ya mismo. Así como señitas para que venga. Edur lo saluda a su maestro y acá notan la diferencia. En vez de ofrecerle el puño, lo toma para él mismo. Se levanta sin darle la espalda. Y cuando ya está parado, se da media vuelta y se vuelve usted. Y viene, y ahí ven la ropa de Dur. No tiene su armadura, tiene su espada,
Pero tiene uno de los trajes, esos con los que entrena la gente de acá, muy, muy oscuro. Y tiene una banda en el brazo, sin nada. Es negra también, pero no tiene ninguna marca. ¡Ey! ¡Encontraste un lugar interesante! Sí. ¡Genial! ¿Te gusta? ¡Claro! Pero me está enseñando a hablar con la espada. ¡Cool! ¡Hablar con la espada! Tengo que estar enojado. Tengo que buscar lo peor de mí. Y de repente saco el fuego de la espada y ¡puff! Se prende el fuego de la espada verde. ¿Lo peor? No, lo peor. Peor que tenga en todo lo más malo que pueda conseguir. Tengo que estar muy enojado. ¿Y vos estás de acuerdo con esa duna? Estoy seguro. Hay cosas peores. ¿Probaste otra? Sí, al menos no te están tirando al cielo para que aprendas a volar. Ey. Cierto. Bueno, ¿cuál? Edur. ¿Qué? El tema es, nos vamos a quedar una semana más. Bien. 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 Nos estamos juntando arriba. No, con yo no voy a subir. ¿Por qué? Hay alguien que quiere que le firme tu póster. No, autógrafo. Bueno, claro. Pues, cuando nos vayamos le firmo. Quiero entrenar. Bien. No sé. Ok. Habla cosas re raras. ¿Qué te dice? Okay. No le entiendo. Habla en Groom. Pero vos. Ok. Ok. Habla en Groom. ¿Algún Groom que pueda traducirlo? Es que no sé mirando traducirlo ahí. Yo. Para mí está eruptando. Sí. Si le hablamos en este momento, ¿te va a hablar? No, la espada solo me da órdenes. Mira la espada. Me da absorbido por ella. La espada una vez más se prende de fuego verde. Voy a usar telepatía en Edur. Claramente voy a usar fucking telepatía en Edur. Quiero saber si puedo escuchar eso que le está diciendo esa fucking espada. Bien. Voy a leer. ¿Qué usas? ¿Telepatía? Sí. Voy a leer el hechizo, quiero asegurarme. No hay problema. Lo tengo por si las dudas. Como un lenguaje. Es tu dote, ¿no? Es la dote. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien. Necesito que me hagas una tirada arcana entonces. Ok. No me agrada para nada ese profesor siniestro y esa espada. Loca. Mi Divine Sense para detectar. No con Edur. Sobrevivió bastante bullshit. Invertimos demasiada comida en él. Un montón. 31. Bien. Debes ser de las tiradas más altas de toda la partida. Tú. He tirado un 33. Un segundito. Sí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estableces el vínculo. Sí. Y lo atravesas tan rápido. Llegas tan rápido a la mente de Ur que no te diste cuenta que algo se opuso a vos. ¡Oh! ¿Lo pasé? Lo atravesaste. ¡Oh! Cuando mirás para atrás, ¿no? Volvés tu atención hacia atrás en la mente de Ur. Ves a un Groom verde que vos reconoces. Falta un ojo. ¿Es Kyle? Es Kyle. Pero no. No es el Kai que vos conocías. Es. ¿Cómo que no? La parte oscura de Kai. La parte de Kal. Ah, es la parte de Kal. Quiere venganza por lo suyo. La parte de Kai que lo viste azotar a sus enemigos. Y es la parte de Kal que te va a atacar ahora. ¿What the fuck? Es Dark Kal. ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Sabes que algo malo me va pasando acá! Bueno, esto es así ahora. Vas a tener una clase de armadura, ¿sí? Pero no va a ser por tu destreza, va a ser por tu sabiduría. Okay. ¿Cuánta sabiduría tenés? ¿El modificador o el...? El modificador. Dos. Dos, sí. Cal. De un salto, bien. Alto, casi
de historia épica salta hacia atrás con su espada. Y cae el golpe. ¡Pum! Golpeándote en la cabeza, haciéndote 12 de daño psíquico. Ustedes ven a Kaiden. Hace una tirada de concentración, Kaiden, que es dificultad. 12 de daño psíquico. Sí. Y tuve que hacerlo con sabiduría. Extraño. Una tirada de salvación de, perdón. De concentración. O sea, con constitución. Que es dificultad 10. Pará, estoy seguro de eso. 10 o lo que sea menor, sí, sí. Bien. Mantenés el vínculo telepático. Ustedes ven a Kaiden. Sí. Como luchar por esto. Y Dure está ahí, mirándola. Muy, muy tenso. Ok. ¿Qué va a hacer Kaiden? Estoy enojada. Y lo que voy a usar es... O sea, what the fuck, Cal. Digo... ¡Cálmalo! ¡Calmate! ¡Te quiero mucho! Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? ¿Qué podía hacer? Ganaste. No estoy segura de cómo... No, no estás segura. Funciona esto. Estás en esta situación. Claro, porque por lo general es el Bondia el que está en esta situación. Ah. Y ahora yo estoy acá y yo qué sé qué hace el Bondia. Ok. Entonces lo que voy a usar... A ver si esto funciona así. ¿Dónde lo tengo? La feat de telépata también me da la posibilidad, que no sé por qué no lo estoy encontrando en mis hechizos, sí. De usar pensamientos. Sí, para detectar a Dur, quiero que Dur controle esto. Bien. Detectar pensamientos te ocupa una acción, uh-huh. Es de concentración hasta uh-huh. un minuto, uh-huh. Y podés leer los pensamientos de ciertas criaturas. Y detectar si están ahí, por eso quería ver si estaba de Dur ahí, adentro. O sea, para... ¿Cómo esto, lo lanza esto, Kaiden? Esto no va a cortar con el, lo que yo estoy ahí adentro, ¿no? No, no, no. Ok. ¿Cómo lo lanza Kaiden? Es como una ráfaga horizontal que... Quiero atravesar al cal oscuro ese y decirle na 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 na, na. Y quiero buscar a Dur. Bien. Y arrastrarlo acá para que vea esto. Desde afuera ustedes, ¿qué van a hacer? Kaiden está lanzando magia. Lo primero que hacer, agarrarla. No, ir hacia atrás y sostenerla. O sea, ¿empujarla para atrás o simplemente sostenerla en el lugar? O sea, porque, ¿cómo está? O sea, ella está parada. Ella está parada enfrente a Dur con los ojos cerrados. Y Dur está parado frente a ella con los ojos cerrados y la espada prendida a fuego. Ok. No tengo ni idea de lo que está pasando, pero lo que voy a hacer es utilizar Divine Sense para detectar la magia. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Si es algo bueno, si es algo malo. Te le ve rápidamente. Te lo paso si querés. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Ok. Es como detectar Good and Evil, pero lo bien. Tengo gratis. Celestial.
Bien. También, además de Celestial, Finn, Undead, todo eso, reconoces... lugares que hayan sido desecrados o consagrados. Uh-huh. Y... O cualquier presencia Strong que... Strong Evil. Ahí va, sé cuál. ¿Cómo lo lanza? Mientras quiero preguntarle a Vayne qué va a hacer. Contame, ya. Pensalo, Vayne. Lo que... Pará. ¿Vayne? Ah, ok. No, que lo piense, mientras... que lo piense y dale. Ok. Mientras Vayne se acerca, se pone entre ambos, mira qué es lo que está pasando, levantas ambas manos, resplandecen, una en un color violeta oscuro, la izquierda, y la derecha en un color dorado y brillante, y como focos pestañeando, se pone a tratar de encontrar qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando acá? Sale tu sentido divino. No hay ningún, ni nada consagrado, ni desecrado, ni hay siquiera fins de todo eso. Pero sí está la presencia de un mal muy muy poderoso. El sensei al otro lado de la habitación, envuelto en garras de oscuridad y alas negras se extienden como si fueran de humo, envolviendo casi toda la pared, un poco de la habitación. Okay. Entre toda esa oscuridad, dos puntos rojos brillan. Esto solo lo veo yo. Sí. Pero... Ok. Lo veo... Bueno, quiero ver qué acción te ocupa el Divine Sense. Solo como para... Es One Action. One Action, ok. Es, lo veo y vuelvo a poner las manos frente, o sea, yo sigo con mis manos de esta manera y la mano que está puesta sobre Dur está con un color resplandeciente violeta y la otra con un color resplandeciente dorado sobre Kaiden. Y estoy tratando de entender un poco todo lo que pasa. Ya vi que el mal no está entre ellos, sino que hay un mal del otro lado. Y al entender un poco más esto, creo que también veo que ellos están en alguna especie de cosas mágicas, cosas de mandinga. Así que... Hay cosas de mandinga involucrada, exactamente. Sí, sí, hay cosas de mandinga involucrada. Así que me voy a retirar un poco y ponerme detrás de Kaiden. No detrás, perdón. Entre Kaiden y Edur, pero sin taparles la visión entre ellos, sino como estando listo frente a la espada de Edur, que sigue encendida. Confío en Kaiden, no sé lo que está pasando. Bien. Pero en el mundo físico... Pero acá de este lado hay un arma desenfundada. Muy bien. Bien, ¿y Baggins? Baggins lo que va a intentar es... la idea de lo que él interpreta de todo esto que está pasando... Es que la espada es mala. Bien. Algo está pasando ahí, así que lo que va a hacer es tratar de agarrar esa espada y sacársela a Edur de las manos, porque Edur es muy blande. Bien. Vamos a hacer una tirada de desarmar. Ok. La tirada de desarmar es... ¿Es con inteligencia? No, es con inteligencia. Podría hacerlo. ¿Querés hacer alguna cosa que sea inteligente para desarmarlo? Podés describírmela. Él la está agarrando con la mano, tiene una sola mano en la espada. Y la mano estaba claramente tensa. Voy a apretarle la muñeca acá para que... Suelte, o sea, para que lo abra los dedos. No voy a intentar arrancarle la espada, sino que voy a intentar apretarle la mano para que los nervios de la mano le el click, ese es el término científico. ¿El click? No, es click, con E. El click. No es lo mismo, es la raíz griega. Claro.
Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer una tirada de inteligencia más tu bono de competencia contra la fuerza de Edu. No, es que inteligencia contra fuerza vamos a hacer así. No, ignoramos el bono de competencia. Y yo voy a tirar veneno de Edu. Voy a usar mi inspiración. Esa es la última que quedaba. Porque soy más inteligente que eso. Y yo voy a usar la mía. Fuck. Digo... Eso es un 1. Eso es un 1. Yo no puedo hacer nada, ¿no? Le apretás ahí. El veneno, ¿ves cómo se le va metiendo en las manos? Ah, me olvidé del veneno. Pero Edur siempre tiene guantes. Pero ahora no. Se le va metiendo en las manos. Le hace daño, son 2 de 4. ¿Querés tirar tus 2 de 4 de veneno? Bueno. Es mi veneno, me hago responsable de mi veneno. 5. 5 de daño de veneno. Y la maniobra que querés hacer, estás seguro que estás en lo correcto, pero te va a tomar un poquito más. Edur está mucho más fuerte de lo que vos pensabas, Edur. Wow. Y ahora quiero saber. Esto no vamos a declarar acciones. Quiero saber cuáles son las intenciones de los personajes en la siguiente ronda de acción. Ok. La intención de Baines es separar el arma de todas estas personas. Bien. Es la única intención. No quiere lastimar a nadie, simplemente quiere remover la cosa mala de ahí. Además, estás muteado, Chris. Por este lado, en realidad, es mantener una posición, mantener una postura, echar un ojo de vez en cuando al sensei, ir revisando que esto en el mundo físico no se salga de control y cuidar a ambos, que veo que de vez en cuando se desequilibran y se mueven y yo los agarro. Pero eso, o sea, no tengo intención de darle un golpazo, al menos todavía no, a cada uno. Si veo que las cosas empiezan a poner tensa, nada, o sea, están desprotegidos los dos, es un piñazo a cada uno y los dos van a mimir. Pero mientras, o sea, los estoy ahí cuidando sus cuerpos, el espacio físico. Marcando, y Kaido, estás sola. No es la primera vez que está en la mente, así que Kaido no tiene miedo. Pero con detectar pensamientos quiere arrastrar a Edur a este lugar mental en el que están para que vea a este Cal. Que vea que no es el Cal que él recuerda. Que son todas esas cosas que de hecho creo que Cal nunca se las mostró a Edur, oscuras, feas. Para que no lo tenga de una manera pasiva dentro de su cabeza. Que él actúe sobre Cal. No sé cómo decirlo, pero Kaiden quiere arrastrarlo primero a Dura a escena para que se haga presente y que vea a Cal. Que no sé, que le ayude a controlarlo. Bien. Perfecto. Al final del turno a cada uno de ustedes le toca a Edur. No, a Cacho actuó. No parece haber. Edur no parece estar. Pero el sensei se levanta y Jagger lo ve arrastrando toda su oscuridad con él, tapando un poco la luz de las ventanas. Una espada roja se hace presente, una espada mucho más grande que la de Edur. Y camina hacia ustedes. Y hasta acá llegamos hoy. Era sabía obvio. Que iba a pasar, sabía. Era obvio. Eso y el hecho de que llevamos 3 horas jugando. Es cierto. Bueno. Ay, me tengo por una semana. ¿Qué les pareció? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí. Sí. No me vuelvas a tirar por una ventana, tío. Necesitaba. Como les dije, quería que el choque cultural sea todavía mucho más, más profundo. Que... Más literal. Claro. ¡Paf! Contra el edificio. Claro. El mejor choque cultural.
Pero bueno, jugaron genial, me encantó todo lo que hicieron, lo que no hicieron y lo que intentaron. Hay unas cositas que tenemos que tener en cuenta ahora. Y, ah, bueno, cierto, quiero agradecer a todas las personas que pasaron por el stream, los raids, los follows, creo que se suscribió alguien. Sí. Realmente espero que les haya gustado, cuéntenme ahí en el chat o en los comentarios después qué les pareció la sesión. Súper. Y quiero preguntarle a ustedes, esta es una cosa nueva que vamos a hacer que me re gusta, ¿cuál fue su parte favorita del capítulo de hoy? Silencio incómodo y después León dice, mi parte favorita fue cuando... Y puedo durar la mía también. La mía. Estoy muteado, macho. Mira lo que dije, quedaba. Dijo una estupidez que no importa. A ver. Mi parte favorita me hizo reír mucho lo de Gustavo. Calmate. Calmate, man. Me rompió Calmate. Y toda esta parte venía todo re bien, excepto, bueno, el masoquismo en Shader y el pobre Armin siendo torturado. Pero qué carajo, si no lo buscamos nunca. No sé, iba a volver convertido en un Warlock. Sí. Ahí, re heavy. En un Sasuke emo, no sé. Más emo. Bueno. Más emo, claro. Es un tarado ingenuo, Dios. Hemos sido engañados. ¿Y a ustedes dos, a los demás, qué les pasó? Y yo estoy entre el también, el de... Le vamos a... El Calmate fue muy... Me agarró muy de sorpresa. Ajá, sí. Está el malo. Y... El Calmate. hay muchos chistes estúpidos que se pueden hacer con eso. Y son tu culpa, León. Sí, que quede claro. Sí, sí. A mí me gustó mucho lo de... Ay, fue... Gustavo. Lo de Gustavo. Lo de Gustavo, te juro que me rompió al principio porque fue como, claro, Gustavo, porque es Gustavo. Y, o sea, cada vez me empezó a parecer más gracioso. Y nada, fue hermoso. Ah, genial. A nivel visual, yo sé que fue terrible, pobre Vines, pero lo de las tormentas fue, encima, era silencio y el ruido de los relámpagos fue... Sí. Fue muy agresivo el sensei ahí. Y va sí, ¿qué carajo le pasa? Un descanso largo desde el combate anterior. Así que no es que, bueno, uso pared de viento. No, no tenía ningún hechizo. No tenía nada, pobrecito. Estaba todo slot. ¿Qué? Estaba con hechizos. A mí me gustó, bueno, igual, mucho que cada uno haya tenido su momento individual. Como haya sido, como que fue un momento muy personal para cada uno, muy centrado en cosas así. De lo que querían, porque cuando se quedaron a ver la charla de las piedras que cambian de color, por ejemplo, que Vines estaba absorbido por eso y Kaiden dijo, no, de acá me voy. Gracias, maestro, pero no. Bueno, bueno, ya, 3 horas de piedra, ¿cuántos colores hay? Digamos? ¿Cuántos colores cambia esa piedra? Eso estuvo genial, me encantó los dos personajes ahí representándose, digamos, el interés de Vines y el desinterés de Kaiden, por ejemplo. Me había olvidado que claro, que tiene que hablar con los animales, con el buhoso ahí, para que Jagger suba. El buhoso, qué lindo un buhoso. Te juro que una de las cosas más lindas de que más me gusta del monasterio es que hay buhosos tipo por ahí. Qué lindo. Nada más, como que el resto está bueno. Un momento súper super lindo, todo el tema del buhoso. Y nada, yo hace tiempo que quería interactuar con uno, me pareció súper cool. Y son re chill. Súper. Claro. Es que la gente de ese lugar, las personas del lugar son como ellos también. Claro. Tienen cara de búho. Bueno, cuando lo primero que contaste acerca de Dur, que abríamos la puerta y que se veía el incienso, yo dije, uy, están re para la falopa acá adentro. O sea, re pensé que estaban tipo re. Sí, incienso. Era una de las opciones. Hubiera preferido eso. No, me tapa los santos.
a un maestro malo, malvado, Sid, que lo quiere llevar al lado oscuro de la fuerza. Ay, ay. Tal vez. Y el otro tarado, ¡yay! Estoy acá aprendiendo cosas recopadas. ¿Y estaba aprendiendo cosas recopadas? Está aprendiendo cosas recopadas. O sea, sí. Sí, sacando lo peor de Cal, que siempre lo quiso. Y bueno, pero... Ahí está. ¿Te gustó? Bueno, León, la sorpresa lo de la semana que viene, no te preocupes. Kanan lo deja, porque total está aprendiendo cosas copadas. Creo que fue una sorpresa la batalla mental con Kagan. Eso estuvo bueno. Sí, no estaba pegando eso. ¿Por qué se escucha esa música? Genial. Bueno, me alegro un montón. Fueron geniales como jugadores. La pasaron re bien y hicieron cosas muy, muy copadas con los personajes. Llegamos a ir al cierre, ¿les parece? Dale, señor. Tenemos 4 anuncios. Yo voy con el primero, como siempre. Ah, antes de eso, no se vayan del stream porque vamos a hacer re a alguien y les da puntos para darles inspiraciones que ahora hacen falta. Porque hubo un par de uno dando vuelta hoy. Hoy. Así que... Sí, yo me gasté todas mis inspiraciones. No, pero fueron necesarias, te las gastaste bien, sí. O sea. No, no la gasté bien, porque la gasté y salió un 1. Ah, claro. Y pero no sabías que iba a salir. Sí. No, no. Y así. Bueno, el primer anuncio del despido. Recuerden que desde ayer tienen disponible por nuestro canal de YouTube el último comentando el jardín de los presentes. Yay. Que fue la semana pasada, para que puedan estar al día con todo lo que va a pasar mañana, de hecho. Sí. Terrible. Mañana. ¿Quién sigue? Se viene. A ver, ¿cuál es? Acá está. Sigo yo. El sábado vamos a anunciar a nuestro tan esperado invitado para el podcast de La Barra de la Taberna, que, como saben, se hace los segundos miércoles del mes, pero bueno, este pasó al final del mes por sus tiempos. Y nada, estamos re contentos con invitar a esta persona, así que esperamos que les guste. Lo van a ver el próximo miércoles. Pero el sábado se van a enterar quién es. El domingo va a estrenar un nuevo video que ya está disponible, los Patreons ya lo tienen. Lo tienen desde el lunes pasado porque me agarró la ansiedad de que no llegaba con los tiempos. Y bueno, pasaron cosas y terminé de hacer el video. Y lo hizo en 10 minutos, una cosa así. Oh, no, tengo ansiedad. Batió un récord. Sí. Además, el chat fue tipo, Lu, no te soques, tranquilízate. Sí, está todo bien. No. Dije, no. Mientras lo hacía, el tiempo retrocedía. Una cosa así, rápido. Que no ansia. Sí, o sea, gasté 3 puntos de fuerza de voluntad y bueno, ahí salió el video. Tenía tantas cosas para hacer que las terminé todo entre el lunes y el martes. Y ahora solamente estoy acumulando ansiedad para mañana. Ay, Dios, es mañana. Este domingo es un clásico de D&D y no les quiero decir que van a tener que verlo. A no ser que sea Patreon y ya lo pueden ver. Oh, la tiró. ¡Epa! ¡Epa, epa! Estuvo bien el chivo, muy disimulado. Y por otro lado, nos vemos mañana. Porque mañana hay una party que vuelve a la ciudad de las flores. Qué terrible. Vuelve Vampiro la Máscara a este canal. Vuelve Lordi a dirigir. Y vuelve personajes que ya conocen. Vuelve Enrieta, vuelve Luca, vuelve Papao. Y esperemos que disfruten muchísimo de lo que pasó. Si no saben de qué va todo esto, hay un resumen increíble que hizo esta muchachada. Básicamente toda la campaña que llevan hasta el momento, hablando el viernes pasado. Así que vayan a YouTube, pueden verlo por allí. Y nada, que lo disfruten un montón. Mañana nos vemos de nuevo. No. Vuelve Vampiro y vuelve de manera presencial. Tiene el librito. Nos vemos entonces. Nos vemos. Chau, gente. Quédense para la raid. Descansen. Chau.